Muy buenas chavales, ¿cómo estamos? Bienvenidos al canal, bienvenidos a un nuevo directo. Se está viendo mal, porque este juego me está volviendo loco, pero por fin podemos estar en directo. Muy buenas, Jesusete, estamos aquí en cooperativo con Jesusete. Voy a darle las opciones a ver qué es lo que está pasando con esto. Porque ya estáis viendo que falla bastante la transmisión, no sé qué ocurre. Vamos a los gráficos, a ver cómo está. Míralo, 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 míralo. Se ve pequeñito, ¿no? Claro, se ve pequeñito, estaba a 720p. Pero es que nos ha dado unos problemas en Origin para poder jugar la mierda esta. 1280, pero vamos a ver, ¿y las resoluciones como cuáles son las más altas? Joder, mira 1440. Mira que esté en pantalla completa, que no esté en ventana o cosas extrañas, no sé. No, pero es que 1200, 1050, 1050. 1050. Bueno, han entrado los dos trolls, Coloso y Dante. Hostia, qué mezcla, ¿eh? ¿Qué pasa, majos? Guapetones. Bueno, pues estamos intentando aquí. A ver si hay más de 1920x1080. Sí que lo hay, ¿eh? Sí que lo hay. ¿Lo tienes a pantalla completa? Sí, pantalla completa, sí. VSync, sí. Pero aquí hay muchas opciones. Y 1440. Ahora que lo dices, no sé si a mí como que se me quedaba un poco pilladillo también para ponerlo, pero yo sí que lo tengo puesto, ¿eh? Calidad de gráficos, alta, muy alta. Sí, sí, ya está. 1440. Pero me deja solo a 60 Hz, porque si me pongo a buscar más igual se acaba el directo, ¿sabes? Buscando aquí opciones, a que jugar a 144. Bueno, yo lo tengo puesto en 165, pero... ¿Se puede entonces? ¿A 2K 165 anda por ahí? Espera, a ver. A mí me sí, sale, sí, pero vamos. 120, 120, 120 y ya está. O mira, lo voy a poner a 85. 85 yo creo que ya va bien. 300, yo creo que 300. 120, 120, 120, 120. Pero Cali... yo creo que no pasa de 30, que está capado. Aceptar. Qué la putada. Venga. De hecho, estoy leyendo los comentarios en el móvil, porque ¿sabes qué pasa? Que me cambian las pantallas y todo. Esto es una mierda. ¡Dios! Si es que lo has puesto en difícil. Va a ser difícil hacer directo, afecta todo. Sí, ya te digo, macho. Te imaginas, ahora tienes que jugar solo con un joystick. Y un ojo tapado con un parche. ¿Qué pasa, chicos? Ya somos seis, ya somos seis, ya somos seis. Opciones del juego, venga. Opciones del juego, venga. Localizador, compañero, sí. Saltar tutoriales, no, por si acaso. Apuntar al centro, no, modo no, retro, no, no tal... Que yo no me he jugado a todo esto, yo solo he jugado los 5 primeros minutos del primero. O sea, yo soy virgen y directamente juego al 3. Pues te van a dar por el culo y ya te van a quitar la virginidad. Bueno, pues ya está. Venga, empezamos el juego. Que tenga que estar leyendo por el móvil con dos pantallazas que tengo aquí, que tengo 5 y pico K. Escúchame, yo tengo dos pantallas y lo leo por el móvil. Tengo la otra para acá. Para gastar menos luz, que está la cosa. Joder, pero es que yo tengo dos pantallas aquí, tengo un metro y pico de pantalla y no puedo aprovecharlo porque ese juego me vuelve loco la otra pantalla. Eso me pasa a mí, ¿eh? Tengo 40 centímetros de... y uso 20, si no hago un destrozo. Sí, porque solo metes hasta el puño, ¿no? Bueno, pues aquí estamos. Porque hemos venido, como dice Jesusete. Te puedo mandar esta foto que yo... tengo puesto tu pedazo de ley. ¿Quién es el mierda que da dislike a todos tus directos, coño? Pues alguien que lleva 3 años que me adora, me quiere ver muerto o algo. Un admirador secreto. Sí, sí. O a lo mejor, pues yo qué sé, me quiere en secreto y como no le hago caso, tampoco, como no sé quién es. 18 de junio de 2000 y pico. Venga, vamos para allá. Vamos a darle caña. Tengo ganas de jugarlo, porque hace mucho que lo jugué. Y ese es el que menos he tocado, ¿eh? Venga, cuando llegues al siguiente 9. Control, aquí, aparezco whisky. Yo. Así que yo ahora mismo veo tu directo. Serrano, ¿me recibe? A ver, a todo esto, ponerme al día. El que está manejando ahora mismo a Valori es el protagonista de los otros dos juegos. Doctor, ni siquiera sé bien qué buscamos. No, el de ahora no es Isaac Clarke. No puedo decirte más. ¿Se le llega a ver la cara alguna vez al protagonista? Sí, claro. Al final de la 1, en el 2 ya, prácticamente en todo el juego, y en el 3 también. Bueno, pues... ¿Resumen? ¿Qué pasa? ¿Que esto estaba en una nave y por lo que sea el bicho ha llegado a la Tierra o no? Ahora te explico. Vamos a estar un poquito al lore y tal y lo que os digo. ¿Qué tal se oye? Me gustaría que me dijerais si se oye bien, si está muy alto, si está bajo, porque ha sido una locura ya directamente poder jugar en cooperativo desde Origin. Es una locura esto. Y a mí se me oye bien. No que se me entienda, ¿eh? Que se me oiga bien. Que es diferente. Entender. Es andaluz. Es andaluz. Es lo que toca.
lo que hay. Valorien, ponme los subtítulos luego en YouTube. Sí, sí, sí. Lo voy a... Pongo árabe y historias esas y también andaluz, ahí, creo. Así que no te preocupes. Oh, no. Hombre, el andaluz y el árabe están ahí, ¿eh? Sí, sí, más o menos. Guau, qué gana le tengo a esto, ¿eh? Guau, qué pequeñito lo veo en el móvil, me está costando leerlo, ¿eh? Se ve bien para ser 2013. Hombre, ahora es la primera cosa pequeñita que tienes tú que hacer esfuerzo, pa' mirar. Pues sí. Mira, me hace la gracia. El contador de FPS en el menú me ponía 165. Y se me acaba de bajar a 30. Sí, sí. Vale, me he pulsado para. Vale. Romper cerrojo. Empieza la juerga, ¿eh? ¿Tú quieres? ¿Quién es ese? ¡Por Dios! ¡Dispara! ¡Dios! ¡Dales, dales! ¿Cómo disparo yo? ¡Dales, cabrón! ¡Que no tengo balas! ¡Que tengo cero! No tienes, me las he cogido yo todas. Empiezo sin balas. Es un vacile, ¿no? Mira, aquí hay balas. Bien. Pilla. Busca un cilindro como de medio metro. Empiezo sin balas, pero esto que... ¿Esto no es difícil? Hay que compartirlas. ¿Esto es modo leyenda? Hay que compartirlas, pues. Cuidadito, ¿eh? Cuidadito que vienen más. ¿Dónde estás? Espérate. Mira, le arranqué los brazos, chaval. Pues en la nave estoy. Espera. Vale, ya estoy contigo. Venga, ya estoy. He cargado balas, ¿cuántas tengo? Ahí está, ¿eh? ¿Cómo se dispara? Espérate. ¿Cómo va esto? Vale, vale. ¡Ay, Dios! ¡Dios! ¡Su puta madre! Salen más entre dos, ¿eh? ¡Hostias! ¿Pero qué me estás contando? ¡Qué locura! Coge tú la... Es que no sé si coger todo. Yo si cojo, tú no coges. Coge. A ver. Aquí hay bala. ¿Ya cogiste? Sí. Vale, a ver si me sale a mí. Sí, sale para los dos. Perfecto. Y me he dejado balas entonces por ahí. ¿Sale para los dos? ¡Hala, hala, 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 hala! Mola el juego, ¿eh? ¡Hala, hala, hala! ¡Qué locura, no! Oye, oye, va a ser el 2013, pero se ve mal, ¿eh? Ahora, lo de los FPS me está tocando un poco. ¡Ay, Dios! ¡Que se la ataca como este! Hay unos bailes, ¿eh? Sí, sí, pues hay que subir, majo. Venga, ve tú que la voy yo. Que a ti te da la risa, ¿eh? ¡Hala, hala, hala, hala! ¡Qué locura, no! Lo que pasa es que estando en la cortadora, ¿no? Estamos llevando como un arma normal, de balas, ¿no? Es un cañón de plasma este. Normalito. Vale. Hay que entrar ahí, ¿no? ¿O qué? Esperando. Vale, venga, vamos a la nave. Cogemos el códice y nos intentamos pirar de aquí. ¿Dónde se supone que estamos? En la nave espacial nuestra. Intentamos huir de un planeta inhóspito. Y que es uno de los que tienen las efigies. Las efigies, Jesús, te explico. Son. ¿Qué me estás contando para abajo en la cuerda? Hola, hola, Michel. Es una cantilada. Es una miseria imposible, ¿no? Esto mola mucho. Es la llave para salvarlo todo. ¡Hala, la que te puta el tren! ¡Estás saliendo! ¡Pares por nadie! ¡Vamos! ¡Dios! ¡Vamos, no! ¡Que se. ¡Hala, que derrumbe, ¿no? ¡Oh, no, 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 no! ¡Uy, que te revientan! ¡Hala, que me ha caído la nieve encima! ¿He muerto? No. ¡Corre! ¡Dios! ¿Qué hacer? Disparar ahí, al motor. ¡Madre! ¡Qué pena! ¡Gira! ¡Haz la corjetilla! ¡Me traga! ¡Mátalo! ¡He muerto! ¡Ah, no! ¡Sigo vivo! ¿Qué pasa conmigo? ¡Hombre, si he sobrevivido! ¿Qué? ¿Mola o no mola desde Space? Chicos, ¿qué tal se oye? ¿Se oye muy alto? ¡Hostias! Yo igual le bajo un poco el sonido, ¿eh? Que si no, como que me tapa... Te tapa, tío. Claro, por eso lo digo, que si está muy alto lo bajo un poquito. Que me digan. Míralo. Un chorizo. Que no la caguen, efectivamente. Si vuelve la trilogía, que no la caguen, por favor, porque mola demasiado. Todos ellos. General Macan, señor. Este es un cabrón, ya lo verás. ¿Y el doctor Serrano?
El Serrano, el eterno optimista. Todo va bien. Vale, perfecto. Es que yo creo que el juego está un poquito alto. Que aún podíamos detenerlo, señor. Pero igual no. Perdimos el control. Y ahora, por amor a la Tierra y las colonias soberanas, debemos hacer lo correcto. ¿Amas el planeta Tierra? ¿A tu madre? ¿A tu padre? Sí, 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 señor, claro. Muy bien. Me alegra oír eso. Porque vas a morir por tu país. Estoy vivo. Yo soy el otro. No sé dónde estoy, pero yo me quedo vivo. Piensa que somos el mismo, pero estamos jugando en cooperativo. Estamos tiesos los dos. Ya estamos. Y ahora empieza la historia. La historia va de unas cosas que se llaman efigies, que son armas alienígenas extraterrestres, que son como una especie de generador de vida alienígena que se apodera de la vida humana y se convierte en esos antropomorfos extraños que atacan. Un extraño en la Tierra ha conseguido... Mira, los logros son muy diferentes a los de Steam. Hermanos y hermanas, la era del hombre se acaba. Eso ha sido 200 añitos antes, ¿vale? ¿Cómo mola, eh? Se ve guay. 8 años. Se ve guay el de 2008, el primero. Pues también es verdad que el PC, macho, con eso de la resolución, tío. Gana. Este es Isaac Clarke, nuestro protagonista, que está hasta la polla de todo después de dos títulos. Así que vamos a ver qué ocurre. Vale. Pero entonces lo que hemos jugado va antes que el 1, ¿no? Lo que hemos visto es una cosa que ha pasado 200 años antes, que tiene que ver con el principio del códice y de las efigies, y que vale. Va a tener que ver con esta parte de la aventura. Vale, o sea que eso va antes que el 1. Porque el 1, claro, si hace 200 años, este tío no va a tener 200 años. No. ¿Eres Isaac Clarke? ¡Suéltame, joder! ¡Responde! Es él. ¿Quiénes sois? Levántalo. Desde luego mejora, ¿eh? Desde que lo jugué en mi mierda de proyector de 640p. Tengo entendido que... Con una Xbox 360. ¿Es que creaste una? Yo no hice una mierda. Vuestro gobierno me obligó. Y destruiste dos, y por eso estamos aquí. Tenemos un trabajo para ti. No. ¡No! He acabado con eso. Buscaos a otro para vuestra misión suicida. Lo hicimos. Y antes de perder el contacto con ella, dijo que te buscásemos. ¿Telly? ¿Dónde está? ¿Qué le habéis hecho? ¿Dónde está? Los uniólogos están en la explanada interior. ¡Imposible pararlos! Capitán, se nos acaba el tiempo. Pues a mí, Dante, me gustan los tres. Aunque reconozco que este es otra cosa. No es como el 1 y el 2, que son maravillosos, pero me gustó este, ¿eh? ¡Vale! Lo otro dos que son un poco más como de miedo, ¿no? Y tal, este imagino que será más como de acción, ¿no? Eso es, como y lo, es que Dead Space... Como lo que le ha pasado al Resident Evil, ¿no? Imagino, ¿no? Un poco la evolución, ¿eh? Pues eso ha sido, sí. Eso ha sido. Espero no quedarme sin batería antes de que acabe el directo. No sé si no. Dadme un segundo, por favor, que me voy a levantar por un cargador o algo. ¡Hala, qué guapo! ¿Cómo se pone la careta? ¡Hola, yo qué manejo, tú! ¡Hala, mira qué guapo! ¿Quién soy yo? Vale, pero me dais un segundito, ¿verdad? Que tengo que conseguir un cable USB o algo para poder cargar esto. Porque es que si no me voy a quedar sin... No contaba yo con ello. Vaya. Mi personaje es negro. No sé quién es, pero... Tendrá peso en la historia, imagino, ¿no? Pues me imagino. Lo que pasa es que no me acuerdo mucho de esto. Ya te digo que es un título que he jugado una vez. Lo que pasa es que tú vas en chándal y mira yo cómo voy. Ahora miro. Hala, llevo ya hasta la cortadora y todo, ¿eh? Yo voy a full, ¿eh? Cosas de los directos. Esto es la putada de jugar un juego antiguo en un PC con Windows 10. Este es el tema. Bueno, pues recogemos. ¿Ya me puedo mover? No me puedo mover. No se puede mover. Ahora, tengo que usar el botiquín primero. Hostia, tú vas tochetado ahí, ¿eh? Tiene mejor pinta el tuyo que el mío. Vamos a escuchar qué nos cuentan aquí. 33. Identidad, apartamentos, Gran Tierra.
Mensaje para los residentes del apartamento 16. El pago del alquiler sigue pendiente. Este es el último aviso. Si dentro de 3 días no se ha abonado, se procederá al desahucio. Es increíble, ¿eh? Pobre la vida real, pobre los videojuegos. Es que me persigue. Ya, ya. Te contaré yo. Ojo, mira las sombras y todo, la iluminación, ¿eh? Oye, está guay, ¿eh? Mira. Oye, no, a ver, estos cabrones de Visceral lo hacían todo muy bien. Ya he accedido a ayudar. A ver, ¿para dónde tiramos? ¿Dónde hay que ir? Para allá, pues para el lado contrario, que seguro que hay cosas. Hostia, yo el botoncito ese lo tengo un poquito complicado, ¿eh? Estoy jugando con el teclado. Bueno, pues le doy yo cuando tú me digas. Y así pues vemos dónde tenemos que... ¿Cómo se usan los botiquines? Claro, para saber. Del B. Claro, en tu caso de otra forma. Bloqueado esto. Pues nada. ¿Qué se escucha, por favor? Pues no sé, un señor ahí que, no sé, tiene un poco de gargajo. Y al final, ¿en qué quedó lo de los miembros del canal? Pues no lo sé porque no me ha contestado nadie, por lo menos cuando lo he mirado la última vez. Estoy pensando todavía. Pero por eso no te preocupes que os daré una respuesta, os daré un vídeo cortito o alguna cosa. Por eso no te preocupes. Hay aquí una lata de esta de Energy como la que me estoy tomando. ¿Quién diablos soy? El último batallón del gobierno de la Tierra, Capitán Robert Norton. Eres el sargento John Carver. ¿El último batallón qué significa? El último es el último, genio. No quedan más. Joder, tu traje mola mucho, ¿eh? No quedan más. Guapísimo, ¿eh? Transporte, vamos. Parezco los malos del Killzone, ¿eh? Cuidado, ¿eh? ¿Cuál Killzone? Pucha X, o sea, tú, es que los controles... Controles son un poquito complicados. Y al mando, como te dije. Ah, tengo cortadora de plasma también. ¿Me cachipara? Hay que gestionar muy bien. No tengo balas, yo tampoco ahora. Hay que subir al coche. Bueno. ¿En serio? ¿Pero quién es este? ¿El talibán? Es demasiada acción esto, ¿eh? Corre, corre que nos disparan. Y coge todo lo que puedas, coge todo lo que puedas. ¡Ah! ¡Que me he confundido! ¡Que para acá no es! ¡Te tengo! ¡No tan rápido! ¡Cabrones! ¡Vamos, vamos, vamos! Sin pierna uno. Los desmembramientos, ojo que aquí, ojo, ¿eh? ¡Se le arranca un brazo, tú! Sí, los desmembramientos en Dead Space son buenísimos. Me acaban de dar. Por ansias. Aquí lo primordial es no correr tanto como en otros juegos, porque tampoco es... Vale. Un Far Cry, yo, pero... Si no corre, me haces un favor, porque no me está siendo muy fácil avanzarme. Vale. Cuidado con la bombita, ¿eh? Iba con una... Mira cómo sea. ¡Somos biólogos, como yo! Intentan matarte a ti. ¿Qué? Sal de ahí y cierra el pico. ¿Ves? Los biólogos siempre están jodidos en la vida real y en la vida de mentira. Es toda una mierda, ¿para qué estudio biológicas? Maldito el momento que se me ocurrió, ¿eh? No hay nada aquí. Maloni, un momento. Dame un segundo, ¿vale? Ok. Que enciendo el mando. Es que este juego no está muy bien. A ver, se puede, pero no lo veo yo muy viable. Gears of Space, dice. Dead Space 3, tío. A ver, ¿cómo es para correr? ¿No se puede correr? Sí se puede correr. Con el mando es del gatillo. Del primer gatillo izquierdo. Del L. Vale. LB. Apuntar. ¿Y para esconderte de la cosa? De la setita apretando la derecha. Hostia, que tiene los controles un poco entrevesados, ¿eh? ¿Qué estás comando? Sí. Antes los controles eran así, tío. La cuestión. Te acabas acostumbrando. Son buenos, ¿eh? Es buena configuración. Vale. Hay que subir por las escaleras. Venga, vamos. Y para cambiar de arma, vale, la flechita. Vale, ya estoy. La cruceta, exacto. Si tienes alguna duda, me vas diciendo. Hemos sido engañados, los estudiantes de biología. ¿Quiénes son esos? ¿Por qué quieren matarnos? Vale, he dejado el tech. Es que este juego me está volviendo un poco loco, ¿eh? ¿Su plan? Y pegas patadas a las cajas con los otros gatillos. Aquí sí, podemos establecer mejoras. ¿Ella ha desaparecido y os han seguido? Sí, me han dejado. ¿Y para coger las cosas del suelo?
De la. Reúnete con Norton. Pulsa para obtener más información. Vamos a ver. Aquí nos cuentan. Esa explosión me ha separado del capitán Norton. Sea quien sea, mis opciones de huir con esa colonia dependen de él. El localizador me señalará las coordenadas del DRI de Norton. Tengo que encontrarlo. El DRI, las coordenadas y todas estas mierdas. Pues, espera, que hay cosas aquí. Vamos a ver dónde hay que tirar. Hay que tirar por aquí. Aquí había munición, Me lo cogí, no me lo cogí. Sí, me lo cogí, lo rompí todo. Pues nada, hay que seguir. Voy a cargar las armas. ¿Qué armas tengo? Pues la de plasma y la pistola normal. Vale. Hemos dicho que es este, ¿vale? Sí, sí, yo casi ni me acuerdo tampoco, y por eso había ganas de darle caña. Lo jugué una vez en su momento porque no es como el 1, que el 1 lo jugué como 5 o 6 veces. Cuidado, me encanta. Cuidado, por Dios. A tomar por culo. A tomar por culo. Es que revienta, Hay uno arriba, lo veo. Espérate, que le voy a dar cacería. Madre, tú, como lo que llevo entre los dos, lo reventamos, ¿Cómo petan tú? Pero hay que tener cuidado que también te revientan a ti. ¿Qué significa carga de estabilidad? Pulsa para recuperar estabilidad. Estabilización. Ah, la estabilización sirve para mover objetos y todo eso. Haciendo una combinación de botones. Eso ya lo irás aprendiendo, no te preocupes. De momento creo que no tenemos estabilizador. Creo. No tengo claro. A ver. ¿La estabilización es la mierda esa de rueda color azul que hay al lado de la vida? En tu mochila. Es que te iba a decir, claro, este juego no se ve la munición en pantalla, está todo ahí. Vale, mira, te voy a demostrar cómo se hace esto, a ver si me acuerdo. Mira, aquí cargas la estabilización y das al de disparar y la Y, creo, y lo paras. Así sirve para ralentizar o parar objetos, mola mucho, Va, acabo de quedar loco. A ver qué hay por aquí. Mira, cositas. Ven para acá, aquí hay algo para coger. Artefacto descubierto. Pero ya lo has cogido tú, ¿no? Ah, nos cuentan los dos, vale, perfecto. Los artefactos, solo eso. Pues me está gustando recordar este juego, ¿eh? Me está gustando recordarlo. Bueno, Jesús, para él es su primera vez. Joder, me estoy desbrigando contigo. Ha sonado mal, Ha sonado mal, pero yo creo que te va a gustar mucho este juego porque es tu rollo. Mira, aquí hay cositas. ¿Aquí? Siempre aquí para el lado contrario para el que marca el DRI. Que es la línea esta que te dice. ¿Cómo se ve la línea? Dándole a la. Apretando la seta. La seta derecha. No, espera. Sí, apretándola. Apretando la seta derecha me agacho. Sí, coño. Hay que dejarla apretada un segundo. Un rato, vale. Hostia, Eso es. Vale. Cuidado con los quecos, Que están ahí dando por el ojete. Los de abajo. Ah, aquí está bien. Mira, ya me he cargado uno. Y tú el otro. Perfecto. Hostia, hay que darle, Sí, aguantan, Aguantan, porque es tan difícil. ¿Y este? ¡Ay, Dios! Que me disparan de abajo. Mira. Mira cómo les arranco las piernas y todo. Ahora esto es fuego, dice. ¡Es aquí! ¡Vamos! ¡Hay que llegar al tejado! Los tenemos de detrás, tío. No sé. Vale, que abro, ¡Uy, Dios! ¿Qué es esto? ¡Qué matanza, ¿no? Pues las que se lían en Dead Space, básicamente. Mira, del otro botón, puño. Metes puños aquí. ¿Nos van a pillar aquí en medio o qué? Putos locos. De la uniología. Esto es una grabación que hay de uno de los fundadores cabrones. Estos aquí creo que había algo escondido. Esto no es busca y captura. Hay que mirar a ver que había cosas para coger. Algo escondido, una caja creo que había. No. Y esto aquí, es. Esto es. A mí me ha dado balas. De momento no tengo ni un solo botiquín. ¿Te curas al momento o se guarda? Te curas al momento. Entonces, ¿de qué me va? Ah, no, no. Te curas al momento al usarlo. Quiero decir, tienes un inventario. El inventario es del Select. Mira, tengo 32 balas y tengo botiquines, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Como yo, 8, te iba a decir. 8 botiquines tengo, chaval. Yo tengo 500 botiquines, ¿dónde va uno con todo? ¿Hay que montarse? Tranquilo que te harán falta, sí.
Hay que montarse. Tranquilo, que te harán falta, porque los botiquines... Es un poco a lo Resident Evil, ¿no? Sí. Los botiquines los puedes usar directamente de aquí, para elegir cuál. Los pequeñitos solo te curas un cuadro. Por cierto, así que... ¿la cortadora cómo es para ponerla de un lado o de otro? Apuntas y luego le das al RB. El Death Space de Wii era muy bueno también. Un sobre raíles. Sí, sí, lo tenía mi hermano, tío, que solo lo jugué una vez. Buenísimo, ¿eh? Una vez lo jugué 20 minutillos y me lo pasé muy bien. Lo tenía mi hermano, tío. Esto dicen que es tremendo. Ahora, tú tiene que buena pinta. Se acaba de mentir a este. Un railgun era. Mira, ¿te suena ese? El de los vídeos, ¿no? Es un capullo. El de los vídeos. Quiero que veas una cosa. Claro, yo estoy un poco ahí como de... con cazador, ¿no? De todas formas, esta historia es totalmente nueva. Tú no sabes el pasado de Clark, pero todo esto es nuevo para que juegue Dead Space 3, así que... Como parte del programa de pruebas de las efigies, tú ayudaste a crearlas. Y hoy, Isaac, tú serás testigo de cómo las libero. No, no. Nos matarás a todos. La muerte es solo el comienzo, Isaac. La naturaleza debe seguir su curso y no permitiré que ni tú ni... El Ricardo Bofill este. Vista al frente, Isaac, presta atención. Mira cómo sufre el planeta. ¿Qué acaba de hacer? Activar la efigie. Y ahora te... ¿Ves eso al fondo? Parece esto el Doom. Es un poco ese rollo en el fondo, pero lo que pasa es que no es igual, claro, no es solo acción por acción. Aquí hay una historia. Ahora sí es más acción. Los dos primeros títulos, la verdad, es que survival horror muy buenos, ¿eh? Ah, sí, soy yo, mira, estoy yo, ¿no? Vale, ya sé quién eres. Espero no morir al final del juego, que es lo típico. Bueno, pues está guapo, está guapo. Después de tanto tiempo. Bueno, qué hostias, lo jugué en el canal también. Lo subí en serie hace... pero cuando empecé. Vamos, que no tiene... para usar... ah, botiquín, vale. ¡Ay, Dios! Cuidado que estos aguantan mucho. ¡Ah, que me persigue sin cuerpo! ¿Qué dices? ¿Qué hostia me ha dado? ¿Tiene arranca la cabeza? Claro que te persigue sin cuerpo. Calla, que yo he atinado bien. ¡Pierna, Dios, que la has salido! ¿Pero qué es eso? Cuidado, cuidado. Primero rompen las piernas y los brazos para que no se muevan. Es que no se va. Otro, otro. No. Necesito ayuda. Fuera. Ah, que sigue vivo. ¡Ey! Raúl Alba. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Me han matado algo? No, ¿quién se ha muerto? Tú. Pero si solo me ha dado un golpe. Te levanto, tranquilo, amigo. No, pero si ni siquiera he notado el impacto, yo le estaba dando. O sea, de un golpe me ha quitado toda la vida. Hostia, no me he dado cuenta de que me estaba matando. Yo pensé que... digo, no, no se lo ha pasado. ¿Sabes lo que pasa? Que lo tiras en la espina, arrastras. Igual no lo has visto. ¡Hala! Claro, yo he ido muy confiado. Porque no, si verlo sí lo vi. Lo que pasa es que pensé que no me iba a matar. Pensé que lo tenía controlado, chaval. Me ha pillado un poco en frío esto, ¿eh? Pues calla, que esto se va a calentar bastante más. Esto no, nada, esto, claro, es el principio. Ya sabiéndolo, claro, le arranca la cabeza y digo, cae. Y de repente veo que me persigue el cuerpo. Que no, que no, que sigue, que sigue. Y le salen, si le arrancas la cabeza, le salen tentáculos de esos metálicos y mierdas. Así que lo que hay que hacer es dispararles a las piernas. Aquí hay algo. ¿Para qué? Un botiquín había. Vale, pues nada. Qué gracioso se ha puesto esto, ¿no? No, tranquilo, así... El mío es la del tuyo, mola más, ¿eh? Pues el traje sí, tío. Parezco los malos del Killzone, ¿eh? Ah, con la tiene todo. Hombre, esto tiene su rollete, ¿eh? No, no, sí, que te va a gustar, porque a ti te va este rollo. Que a los que hemos jugado los primeros no nos gusta tanto, quizá. A mí me gustó. Pero ese, claro, es otra historia esto. No, bueno, sé si nosotros que somos unos ratas, ¿eh? Se ve una mierda más bien por aquí, ¿eh? Sí, un poquito... No, pero cuando apuntas... apunta... ¡Ay, Dios! ¡Qué susto me ha dado! ¡Que vienen más! ¡Ay!
¡Que me quedas sin bala! ¡Me cago en su madre! ¡Corre! ¡Dios, que no muere! ¡Su puta madre! ¡Que nos matan! Hostia, estamos aquí encerrados, ¿eh? ¡Muévete, muévete! ¡Ay, no me puedo mover! ¡Tío, no morí! ¡Me arranca la cabeza! ¡Me ha cogido por banda! ¡Me ha matado de una hostia, tú! A mí me ha matado también de una hostia el otro, por eso te lo digo. Que es que morí de una hostia, literal, ¿eh? Pues te persiguen dos o tres. Hostia, es difícil, es complicado, ¿eh? Claro que es complicado, ya te lo dije. Que te agarraras los machos. Que no es un juego fácil. En difícil, claro. Y de entrada. En nueva partida más, si tienes cositas, todavía. Tu compañero ha muerto. ¿Cómo que tu compañero ha muerto? Hostia, te tengo que reanimar pronto si no se acaba esto. Vale, pues nada, empezado al principio. Cúrate. Coge munición. Venga, ya sabemos cómo va esto. Joder, los había matado, ¿eh? Te matan de una hostia, los cabrones. Otra vez que me han cerrado. ¡Que me persigue por detrás! ¡Que me mata! ¡Tío, no muere esto! ¡Por favor! Es que además no hay mucho espacio para moverse. Otro tieso. ¿Ya está? No, 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 que hay uno rascándose por ahí. Había entendido rascándose. Estos juegos son para ponerte tenso. Este juego es agobiante. Eso tenlo en cuenta. Buah, pues escucha, no, vayamos junticos. Junticos, sin avanzar mucho. Sí, sí, sí. Vale, ¿ya has entendido cómo va esto? Pisotón cuando los tengas en el suelo, efectivamente. Lo que pasa es que si te pones muy tenso. Pisotón, ¿no? Sí, sí, pero ten cuidado, no te muerdan. Vale, ¿sabes qué pasa? Que muchas veces me hirió el correr achuchando el joystick, tío, no sé. Vale, échate para atrás ahora, ¿eh? Uy, Dios. Tú querías jugarlo en difícil, de todas formas difícil es... está bien para jugarlo. No, 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 si no hay problema. Míralo. Échate para atrás. Ahí viene. Ah, mira, esta vez cayó fácil entre los dos. Hostia, claro, entre los dos aquí a saco. A ver, voy a mirar el inventario. Me voy a curar un poco. Por si acaso. Vale, antes han sido por ahí como perros. ¿Podemos volver para atrás? Abrirla. Sí, podemos. Yo la aguanto aquí, tú ve para allá y yo desde aquí. Vale, que me acerque yo. Eso. Yo cubro. ¡Corre! Una polla, una polla. ¡Ah, lo ha pillado la puerta, tú! ¡Ah, qué bruto! Venga, va, una, dos, abre ahí. No, no, está tieso, está tieso. ¡No me caben las cosas! ¡No me caben las cosas en el inventario! Le ha reventado la puerta, tú. Que la ha atropellado y la ha partido por la mitad. Venga, va. No me caben los botiquines ya. Modo ¿cuántos rata, botiquines tengo, chaval? Yo voy modo rata, No me caben las cosas. Hay cosas por el suelo y no puedo cogerlas. ¿Tú sabes la rabia que me da eso? Espera, espera, espera. Paloni, aquí hay cosas para coger, Si por lo menos hay balas, porque balas tengo pocas. Botiquines tengo para pa aburrir. Y aquí, a mano izquierda hay otra cosa. Mira. Dios, otro botiquín, no lo puedo coger. Voy asustado, ¿eh? Voy hasta arriba, normal, chaval. No es normal esto, ¿eh? Va, o sea, ¿pero qué? No, no, no me puedo curar. Voy entero. Vale. A ver, cuidado, ¿eh? Bueno, entonces, ¿qué? ¿Te mola? Por Dios. ¿Qué? Que si te gusta el juego. Sí, 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 sí. Garber, ¿qué cojones? O sea, que hay que ir con tranquilidad, Sí, esto no es. Sí, no es un Far Cry. En difícil quitan más, son más duros, las dos cosas. Quitan más. Quitan más y a veces son un poco más agresivos, pero básicamente es porque quitan más. Y hay menos balas, o las mismas. Ahora, se me da mejor lo que es la metralleta esta que la cortadora. La cortadora se me da muy mal, Es lenta, pero es más fuerte. Claro, igual cuando la sabes usar, ¿no? Mira, 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 mira allá al fondo. ¡Va a morir Paco! ¡Paco! Nos encierran,
Más botiquines, tío, pero no me saben dar balas. ¿Tanto botiquín? Otro botiquín, chaval. No quiero morir, papá. Vamos a mirar por ese lado. Mira quién está aquí. ¡Nos han cerrado! ¡Cabrones! Se va a levantar alguno de estos, ¿eh? Espera, voy a pisar el cuello. Esta puerta de aquí se abre, ¿eh? Igual cuando la abramos. Sí, sí. Que es cuando la abramos nos va a dar la risa, ya verás. Mira, hay balas aquí. Tienes que cogerlo con el teletransporte. No, pues yo lo he cogido desde aquí, ¿eh? Pero mira, haces así, le das al B y coges cosas. Mira, a ver. Es que les puedes empalar con cosas también, les puedes empalar. Si hay cosas, una extremidad, por ejemplo, ahora no hay. Le arrancas una pierna a uno, un brazo o algo, una espina de estas que tal. Coges, lo pillas, se lo lanzas y se lo clavas. Le empalas, ¿eh? ¿En serio? Sí. Vale. Tú abre ahí, ponte para venir. Es que no se pone para venir. Pues por aquí tienen que venir. Pasa tú primero. Mal rollito, tú primero, ¿eh? Maroni, que tu cámara es la que se va a ver en YouTube. Espera. Espera, voy a soltar ese botiquín para coger el grande. Prefiero los de dos que los de uno. Tiro al suelo uno de uno y me llevo uno de dos. Aquí hay más balas, tampoco me caben las balas. Voy a tirar botiquines. Espero no arrepentirme después. Soltar. Yo prefiero las balas. ¿Quién quiere un dulce? ¿Quién quiere un dulce? Un dulce... Iba a decir una burrada. Es que hay botiquines pequeños. Hay muchas cosas, tío. Yo no recuerdo que te dieran tantas cosas. Cuidado, ¿eh? Botiquines, vamos. Balas no, pero botiquines. Aquí hay alguno respirando un poquito fuerte, ¿eh? Aquí balas no hay, pero botiquines todo lo que quieras. Es que es una cabronada esto. Voy a tirar un botiquín pequeño. Soltar, coger el gordo. Pero es que yo nada más que veo pequeño en el suelo. ¿Por qué? Porque es lo fácil. Lo que pasa que es que no sé por qué tanto. Vienen. ¿Dónde? ¡Ahí viene! ¡Ahí viene! ¿Por qué hay uno que ya viene en modo vendetta? ¡Loco! Su vieja, chaval. ¡Sigue! ¡Ay! ¡Le quise abatir! ¡Sí, ya viene Leti! ¡Dale, Leti! ¡Ay! ¡Cuidado! ¡Corre! ¡Que es! ¡Hostia! ¡Pero cuántos hay! ¡Que me da un beso! Toma puño. Ay, ay. Es que salen demasiados. Yo no recuerdo que salieran tantos cuando jugaba solo. No, 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 no. ¡Siéntele! ¡Por lo loco! ¡Que te piso la cabeza! ¡Dios! Y ahora pues a rapiñar. Pero que cuántos, cuántos. ¿Cuántos eran, chaval? No sé. Hola, hola, pero que viene. Hemos matado 6 o 7, ¿eh? Viene. A ver dónde hay algún brazo del bicho este. Mira, esto. ¿Ves esto? Una porra. Pues cojo y se las lanzo y les empalas. Tío, pero es que viene como si yo le debiera dinero, ¿eh? Joder, vaya. Parece una hacienda, ¿eh? No sé qué nos ha dicho Dapium por ahí porque lo borró. Vamos hasta las cejas. A ver si podemos llegar a una zona donde podamos vender todo esto. Vender o almacenar. Sacamos dinerito y mejoramos las armas. Cuidado, 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 cuidado. A las patas. A los señores estos, ¿cómo corren, chaval? Tú, pero qué mal. Van a tope, ¿eh? No, no, ya te digo yo que les debemos dinero, ¿no? Y es que te da 4 balas. Marta, seguro que te dan 4 balas. Sí, sí, sí. Y como no apuntes bien. Pues, ¡hostias! ¡Hostia! Uf, pues porque estaba disparando yo, que si no te come, ¿eh? Ah, no, 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 está vivo. ¿Cómo que está vivo? ¿Sigue vivo? No sé, no sé, no sé. Es como cuando lo pisa se vuelve loco. Vamos. Ay, ay, Dios. Joder, este es el principio normal. Yo ya no sé si con cortadora y pegando tiro, ya no sé qué. Yo ahora voy con cortadora ya, Vale, pues tú llevas la cortadora y yo... guardando. Malo, lo sé. Hay que mover estas cosas, esto es como un pulso. Mira, aquí hay taquillas aquí. ¿Para qué? Por lo menos algo de balas hay. Y botiquines. Busca el motor por ahí. Venga, no tenemos tiempo para esto.
Bueno, yo me voy curando. Ensamblaje de tren incompleto. Acople la locomotora. Bueno, el puzzle al otro. Combustible antes de iniciar la secuencia de salida. Ah, claro, mira. ¿Qué es este el que tengo que mover? Y ahora gira. Ya podemos pasar por el lado donde estaba el tren, ¿ves? Que eso estaba chapado. Aquí hay un hueco, hay un agujerico. Lo que pasa es que creo que no podemos ir. No, no podíamos ir, no. ¿Habrá algo ahí escondido en algún lado? Este lo tienes que poner con el otro. Para la derecha. No, sí, creo que ya... Espera. No, este lo tienes que poner a la derecha, Valori. Con este seguro, de aquí atrás. Muévelo si quieres. No, o este con el otro. No, me lo he inventado. No, hay que apartar ese ahora. Hay que apartarlo. Nos lo hemos quitado de medio y ahora nos lo llevamos. Vale. Ahora vuelve a girar y ya podremos pasar. Acople el vagón de combustible antes de iniciar la secuencia. Eso es. Ahora nos vamos con el vagón de combustible para allá. Vale. Y creo que nos piramos en tren, ¿eh? Y se juntan todos, vale. Ya está. Yo me he quedado aquí. Todos los vagones alineados. Iniciando proceso de salida. Embarque por la cola del tren. Bien, Norton. Tren montado y listo para dirigirse a la puerta sur. Lo verás. Será lo único en movimiento. Vale, entendido. Me aproximaré cuando salgáis de la ciudad. Estad preparados. Pues iba a 30 FPS, es el maldito juego, ¿eh? Vamos para adentro. Ay, Dios, es un juego capitular, así que me parece que recuerde. Vamos, este no iba de continuo. No sé. Hostia, esto creo que era divertido. Ya verás. Por última vez. ¿Podría seguir con vida? Los bichos donde mejor disparan, de cabeza, piernas, a los tentáculos cuando salen. Depende, pero cuando salen directamente las piernas para que se caigan. Tiene agallas. Imagino que seguirá con vida y muy cabreada porque aún no la hemos encontrado. Vale. Vamos a salir. ¡Oh! Hay que correr. Hay que correr. Hay que correr, que además esto si no nos matan. Hay que darse prisa, ¿eh? Si no llegamos a tiempo, morimos. Sí, pero hay que correr todo lo que puedas. Así que olvídate un poco. Bueno, hay que matarlos también, claro, pero hay que matarlos rápido. Si no, a ver quién es el listo que sube. ¡Oye, hola, se está liando gorda, ¿no? Corre. Mierda. La batería principal. Isaac, mueve el culo y sube. Yo estoy bajando ya. Yo le estaba disparando a ese, me he entretenido un poquito. A ver qué da ese maña, ¿eh? Si no, nos morimos. Voy. ¡Dios! ¿Qué está aquí? Vamos. Con la cabeza de down. Ya está, avanzo, otro tieso. ¡Avanza! ¡Vamos! Vale, llegamos bien. Si tardas un poco, no llegas a tiempo. Yo no soy ese, el de arriba, ¿no? Norton, eso es. Joder, Magari, te tengo que estar ayudando siempre. ¡Capitán, lo tengo! ¡Sácanos de aquí, ya! ¡Qué cabrón! Mola, ¿eh? Demasiada adrenalina. He tenido que reiniciar el directo porque se me quedan los comentarios pillados. Digo, no puede ser que nadie esté escribiendo. Ah, sí, están escribiendo. Sí, me ha pasado lo mismo, ¿eh? Como lo gente esto, ¿eh? Hostias, pues espera que vuelvo a poner el directo. ¿Quién es ese? Pues sí, estaban escribiendo. Perdonadme, chicos. Qué guapo. Ah, muy cinematográfico, vale. Es lo único que habían escrito. Nuevo. Lo siento. Ya. No lo sientas. No somos amigos. Gracias por rescatarme antes. Pon más empeño la próxima vez. Carver, ¿se ha despertado Isaac? Sí. Bien, estamos llegando. Mueve el culo hasta el puente. Ya lo has oído. A mí me está gustando, ¿eh? Bastante, además. Hombre, yo ya sé que a ti este juego te va a gustar más que tanto como lo odian otros, porque es tu rollo. A ver si puedo romper esto.
Pero claro, siendo un Dead Space, pues se pasaron con la acción. Hay que ser sinceros y es lo que hay. Soltamos este, pillamos el grandote. Yo no quiero botiquines pequeños, prefiero tener los grandes para así llevar más curación encima. Qué vicioso. Lo que pasa que es que esto es un truño, tío. Es, me sobra de todo. Aquí hay un audio, por si lo quieres escuchar. Voy. Antes de nada. Aquí. Voy, ¿eh? ¿Dónde? Allá atrás. Ahí. Aquí. Ah, coño. Reproducción de mensaje grabado. Hola, estoy de patrulla, sé rápida, ¿vale? Es su cumpleaños. Oh, mierda. ¿Es papá? Gracias por el regalo, papá. ¿No vuelves a casa? Pronto. Vale. Te quiero, papá. ¿Jugamos a los soldados? Sí, si hubieras visto lo que hemos visto nosotros, no quería jugar a los soldados, muchacho. No es tan divertido. Bueno, pues está. Muy bien, escuchad todos. Hace 13 días, la oficial Ellie Lanford y su equipo intentaron un salto ultracósmico a un planeta desconocido que ella cree que esconde el secreto para detener la epidemia de las efigies. Pues yo por un lado y tú por otro. Pero no hemos establecido contacto. Nuestra prioridad es encontrarlos y ponerlos a todos a salvo. Pues tendrá que ser por aquí. No hay nada escondido en ningún lado. Ah, sí, tenemos que ir por ahí. Claro, aquí para ratear no habrá. De todas formas, si no nos caben las cosas. Porque no nos caben. Yo voy sin coger botequín, ¿eh? Llevo dos o tres huecos vacíos. Ah, mira, un artefacto del gobierno de la Tierra, claro. Pues sí. Y hay balas. Puta madre. Bien. Ha sido una buena decisión, chicos. Fenomenal. Me gusta. Claro, la cosa es que te ponen las balas que tienes, o sea, que tienes en el cargador, pero no te aparece lo que tienes en el inventario. No. Y si se te acaban, vas a cargar, se te acaban, ya sabes lo que hay. O cambias de arma o corres. Y punto. Hombre, no tiene pinta que este juego te va a quedar sin balas, ¿no? No sé yo. Igual si un poco justo, ¿no? Fallas mucho. Si fallas mucho, en difícil, sí. Si fallas bastante, chicos, también. En normal no te quedas sin balas, ya te lo digo yo. Pero en difícil podría pasar. Saliendo en 5, 4, 3, 2... Pero como te puedes defender con el entorno un poco, hay que ser imaginativo. Pues ahí estamos, hemos hecho un viaje a la velocidad de la luz. Vale, mientras esto, dame un segundito. Más bien un cementerio. ¿Hay rastro de la nave de Ellie? Recibo varios transpondedores, pero ninguno de los nuestros. Según el registro, son naves de las colonias soberanas. ¿En serio? Tendrán más de 200. Un momento, recibo algo. Es un SOS procedente de esa nave de ahí. ¿No será la Ishimura? Ah, es verdad, la Roanoke, es verdad. Roanoke. Que de Ishimura. Bueno, no os voy a decir nada. ¿Son balizas? Algunos sabéis, otros no. Jesús ya lo verá. ¡Rosen, sácanos de aquí! ¡Alerta de colisión! ¡Prepárense para invadir! ¿En serio? Pero si vamos sin traje de eso, morimos sin oxígeno, ¿no? Hay que pillar ahora algo. Hay que correr. Ten. Coge paneles de esos y sella esa entrada. ¿Desde cuándo das tú las órdenes? Desde que nadie más tiene un puto plan. Te lo explicaré sobre la marcha. Carver, ¿dónde consigo un traje espacial? ¡Carver! ¿Y tú vas a tener que quedarte sellándolo?
Y yo tengo que correr por un traje. No, voy contigo. Ah, vale. Madre mía. ¿Esto qué es? ¡Ay, por Dios! ¿Por qué se tiene que complicar tanto? ¿Qué vida lleva este, no? Pobre hombre. Para que luego digan de Sebastián Castellanos, ¿eh? Me estás curando la mira de este. Este sufre más. Corre para arriba, por favor. Madre de Dios. ¡Que se rompen! ¡Que se rompen! Ponte el traje, anda, ponte el traje, campeón. Por culo que está dando. Ok, me han visto fumar por ahí y estoy dejándolo. Tienes razón. ¡Vamos! ¡La mira! Ah, no, era el casco. Estamos volando. Estamos ahora en gravedad cero. Ah, que nos queda 237. ¿Eso qué es? Propulsar, ¿ves? Del de correr, vaya. Mira. Haces así y los estallas. ¿Cómo? Y luego coges las cosas. ¿Cómo? Utilizas la mierda esa de reventar las cosas. Coges así y luego lo sueltas, el mismo botón, ¿ves? ¿Viste? No me cabe, me entero lleno botiquín medio, de verdad. Ah, que va con tiempo esto encima, para colmo. Muévelo. ¿Lo estás moviendo? No. ¿No estás desplazando las flechas? Hay que abrir los ganchos. ¿Ya está? ¿Ya lo has hecho tú o no? El otro gancho. Pensé que lo habías hecho. Ah, ya está. Entonces ahora... ¿Dónde es? No estoy viéndolo, ¿eh? A que nos morimos. A que nos hemos muerto. No me he dado cuenta, ¿eh? ¡Ah, no! ¡Hostia, esto es muy divertido! ¿O esquivas bien o te estazas? Ten cuidado. No puedo ralentizarla. Intenta girar hacia mí. Casi puedo. Y a las minas puedes dispararlas. ¡Minas! ¡Minas! Vale. Has cascado. Cascado. No puedo ralentizarla. Intenta girar hacia mí. Casi puedo alcanzaros. ¡Minas! ¡Minas! Ah, pero apunta directamente solo a la mina, ¿no? Sí. Hombre, es que si no, ya es mucho cachondeo. Te lo aseguro. Por el agujero. Métete. Vale, aquí. Ahí justo donde he muerto. Has cascado. Ya voy. No. ¡Aguantad! Vale. Dale, cuidado con los planos. Vez. Cuidado con los planos porque es muy. Es muy perro el juego este, ¿eh? Uf, majo. ¿Por dónde? Uf, majo. ¿La munición es infinita aquí o estamos gastando la nuestra? Estamos gastando la nuestra, creo. Pero... es... ¡Uy! ¡Cuidado! ¡Es mi una mina! ¡Pues atraviésalo! ¡Oh, no! ¿Sabes cómo que atraviesa los botones? Nos hemos muerto. No me acordaba yo por dónde había que pasar. ¿Sigues vivo? No. Hay que repetirlo. ¡Uf, qué mierda! ¡No puedo electrificarla! ¡Intenta girar hacia mí! ¡Casi puedo! Interrumpida. ¡Minas! Madre, ¿no te veo en pantalla? Ponía conexión interrumpida y has vuelto a aparecer. ¿Dónde estás? Pero no sé, ahora. ¡Aguantad! ¡Qué concentración que tiene aquí, ¿no? Sí. Es divertido. ¡Uy, Dios! Vale, ahora qué es lo que hace cuando lleguemos a donde antes. No me he dado cuenta, así que no, y no me acuerdo. ¡Cuidado! ¡No puedo esquivarlo! ¡Pues atraviésalo! La cosa está.
Vale, sí, había que agarrarlo. Hay que controlarla. Propulsores. Había que acercarse. ¡Loco! Vale. Vale. Eso es. Dios. No lo repitamos. ¿Puedes llegar a esa plataforma de carga? ¿Crees que habrá oxígeno a bordo? Eso es lo que nos queda de oxígeno. Hay bombonas también, pero no tenemos. Vale, ¿qué hay que hacer? Objetivo añadido, salva. A ver qué me diga. Muestra el nivel de oxígeno, etcétera. Vale, hay que ir para allá. ¿Tú te has enganchado en la caja? No, yo voy detrás de ti. Parece que no hay. ¿Y quién hay enganchado a la caja? No hay forma de uno de los curritos nuestros. En la otra puerta, ¿la veis? Sí. Mira, esto es oxígeno. ¿Te agarras a ello? Déjame. Que lo pillo. Algo he hecho yo en la puerta, no sé qué. Vale, la he abierto. ¡He aterrizado! Yo lo he perdido. ¡Sube! ¡Sube, cabrón! Pero sí que hay que hacer. Bien, tenemos oxígeno. Estamos. ¿Hasta que no has entrado tú? Claro. No. Parece que por aquí no ha pasado nadie en mucho tiempo. Vale. Intentaré abrir las puertas de carga. Espera. Esto hay que hacerlo con la mierda esa de girar. Hay que mantener el botón B. Ah, vale, la y se abren así. Si es que el juego es bastante completo en mecánicas, ¿eh? Está oscuro y hay sangre. Malo. Pues, ¿qué te esperas? ¡Ay, no puedo! No. Espera, Manoli. Los botiquines me los dejo, pero las balas no. Hombre. Hostia, me tengo que echar vida, ¿eh? Bueno, sí, iba jodido. Una pieza, armazón pesado. Esto es para arreglar las armas, para hacerlas más fuertes y personalizarlas. Ya tira botiquines. ¿No te cabe el armazón? ¿Cómo se tira? Le das al select, eliges y lo tiras. He soltado 4. A ver si me cabe algo. Ah, pues mira, yo a mí me cabían 4. Tócate las pelotas. Pues no sé qué haría yo. Ahora sí voy lleno. Pero me tomo otro y perfecto. Madre mía, tú. Cuidadito ahora, ¿eh? Lo mejor la linternita, ¿eh? Mira esto. ¡Pum! ¿Cómo se abre? Lo pulsa. Eso es. Ya está pasando para adentro. Cada vez cuesta más respirar. ¿Cuánto queda? Vamos lo más rápido que podemos. Mark está muy pálido. No logro detener la hemorragia. Mierda. Isaac, nos vemos en la puerta. Te abro desde aquí. Dale. Ya. Esa, la tocha, ¿no? ¿Esta caja va para embargo? ¿Cuál es? Nada. ¿Las que he lanzado yo antes? No. Sí. Sirven para lanzarse a los bichos. Coges, se las lanzas a la cabeza. Y ya está. Vale. Es por aquí. Para la huerta, a la huerta va a ver, berenjena, ya verás. ¿A qué es detrás? Es detrás. No, es detrás. Vamos a tener juerga ya que llevamos un rato sin juerga, ¿eh? Escucha un ruido. Debería subirle la iluminación al juego. Pero no puedo dejar a Rose ni a Locke. Mándame. Igual debería subirle la iluminación al juego porque veo más bien poco, ¿eh? Resolución, modo de visualización, calidad de los gráficos, brillo. Le voy a subir el brillo un poco, no sé tú, ¿eh? No sé, yo es que voy bien. Las coordenadas, iré a mirar. Anda, mierda. Ya está. Ah, no, te he quitado el menú. Es una orden. Sí. Ponlo. Vale. Opciones. Le das tú. Gráficos. Brillo. Yo lo tengo en el que... Aceptar. Yo no. Y ya estaría. Vale, le he subido un poco el brillo. Yo tengo un poco oscuro, me gusta sufrir. No, pero es que llega un momento que no veo, tío. Qué oscuro sigue, ¿eh? Ya, núcleo de Tesla. Que con la linternita alumbra. Hombre, el juego es así a propósito, pero... Por eso. Pero emitiendo, se oscurece aún más. Y los que están viendo el directo igual no ven un pijo. Menuda masacre.
instrucciones. ¿Por qué dices eso? Echa para atrás. Sangre en las paredes a la altura de la cabeza. Uy. Eso no es bueno. ¿Aquí hay nodos? Circuito de mejora. Hostia. Voy a tirar mierda. Recarga más uno. ¿Qué es eso? ¿Qué es? Es para mejora de armas. Son módulos para mejorar las armas que tenemos. Y las puedes customizar más o menos a tu gusto, ¿eh? Con las diferentes piezas. De hecho, vamos a empezar a hacerlo dentro de poco. Porque tenemos aquí una batería. ¿Ves la batería que llevo? La enchufo aquí. Y así podemos ya ir al banco para fabricar herramientas. Si quieres probar tú primero, aquí. Ah, es que aquí había otra. Para enchufarlo ahí. Eso que abre la puerta, ¿no? Sí, pero esa está enchufada ya. Esa está aquí metida. Lo que pasa es que igual está rota. No lo sé. No, no, está enchufada, está enchufada. Mira, métete al banco para que veas un poco cómo funciona. Luego mejoro yo mis armas. Échale un vistazo. Fabricación de herramientas. Núcleo de tela, Amazon no sé qué estándar. Ah, no me acordaba que hacía la voltereta como en Dark Souls. Bienvenido al banco. Utiliza la fabricación de armas para fabricar... Yo de mientras voy a ratonear un poco, ¿vale? Y luego tú rebuscas por aquí mientras yo mejoro las armas también. Cuesta un poco porque no sabes muy bien cómo decidir o qué hacer, pero tampoco hay muchas opciones ahora de momento al principio. Luego te puedes volver un poco loco con qué pieza pones en qué pieza. Y qué tipo de armas puedes llegar a fabricar. Que quiten más, que sean más rápidas. Hostia, yo sé que tú vas a ir a lo burro. Me acaban de hacer un timing rápido y no me entero de nada, ¿eh? Más o menos, pero vamos. Fabricación de armas. Es que la fabricación tiene su complejidad. Ranura de arma izquierda. Mejora y me... ¿Qué mejor? ¿La metralleta o el cortado de plasma? Pues ahí como tú veas. De todas formas, mejores lo que mejores se va a ayudar bastante. Así que por eso no te preocupes. Tú vete probando. Hombre, la cortadora de plasma a la larga, en cuanto a potencia, puede llegar a ser bastante efectiva. Y creo que todavía nos quedan armas por encontrar. O por fabricar cosas nuevas. Es que ni me acordaba yo de esto, tío. Pero bueno, poco a poco. A ver si me puedo meter yo en el banco también. Sí. Pero creo que no puedo mejorar nada ahora mismo, ¿no? Igual no. Ahora te lo digo. Tenemos varios armazones, recarga más uno, etc. Bienvenido al banco, utiliza el menú de fabricación de armas para fabricar armas nuevas o modificar tu arsenal. Desde aquí se puede acceder a las piezas de armas. Menú de diseños para fabricar armas a partir de esquemas que hayas encontrado. Ah, cañón. Mejoras literal. De armas para añadir circuitos de mejora a tus armas. Se puede hacer un cañón literal básico, no sé qué historia. Sí, pero cañón de momento... Cañón lineal básico. Fabricado, vale, objeto. Sí, cañón lineal es más tocho que la de plasma. Tiene el rayo más ancho. Y suele quitar un poco más. Y ahora me dice... Ah, ¿y ahora es dónde la quiero poner? ¿O en el lado del...? Vale. Adaptador de herramienta superior. Herramienta inferior. Admiten, y armazón compacto estándar. Vale. Voy a meter... al almacén... algo de botiquines. Lo voy a guardar. Voy a guardar el almacén botiquines... Bueno, voy a guardar los gordos. Y me voy a quedar con los pequeños. Esos son los que voy a gastar. Perfecto, por si hiciera falta. Voy a dejar 20 balas, nada más, porque el resto de balas las voy a necesitar, lo estoy viendo. Yo llevo uno grande y cuatro pequeños, con eso iré bien, ¿no? Sí, supongo que sí. Los circuitos. ¿Qué arma le meto yo el circuito de mejora? Venga, lo voy a hacer con la de plasma. Recarga 1, mejoras de herramienta superior. Pues recarga 1. Ya está, no me voy a comer mucho la cabeza. Vacía. Y se la he puesto. Circuito bonito. Nueva mejora. Aquí puedo hacer algo, no tengo más. Solo tenemos una mierda de esas. Yo solo he hecho el arma nueva este. Sí, cañón lineal básico, ¿te lo has hecho? Sí. Venga, me voy a fabricar yo otro. ¡Hala, qué guapo, ¿no? Es guapo, es bastante más tocho, ¿eh? Lo que se supone que es como la otra, pero mejor, que tiramos antes.
Es más lenta, quita más y el rayo es más ancho. Ala, en vez de 3 puntitos son 5. Solo podemos llevar... No puedo llevar nada más que 2 armas a la vez. Sí, yo me he quitado la otra. ¿Cuál? La... La lineal. Pasa que llevará otro tipo de munición. El daño... Bueno, hombre, solo caben 5 en el cargador, o sea que tiene que ser más fuerte, pero menos... Sí, siempre caben 5, hasta que no le metas más cargador. Desde el 1 es así, ¿eh? Bueno, venga, vamos a probar con ello. Pasa que es más lenta, pero es más poderosa. Para la otra ya tenemos la ametralladora. Pues yo creo que nos podemos... Podemos irnos, ¿no? Vale. ¿Por dónde? Por la puerta. Porque no había mucho que hacer. O por la escalera. Por aquí. Yo creo, ¿no? ¿Subimos por la escalera? Sube por una escalera, por esta. Por esta, que vas a encontrar balas. En la otra no hay nada. Me vaya, ¿eh? Sí, no sea que te vayas a hacer rico de balas, ¿eh? A ver si están escribiendo o no están escribiendo, porque yo no veo ningún comentario. Puede ser raro, ¿no? Vale, sí, estaban escribiendo. Muy buenas, Quizbrot. Bienvenido, tío. Está fallando mucho el chat, ¿eh? Disculpadme si no os estamos leyendo. Pero es por eso. ¿Qué pasa, Mr. Coronel? ¿Qué tal? Bienvenido, tío. Seguramente puedas mejorar el inventario más adelante. ¡Crucemos la puerta! ¡Vamos! Está oscuro y hay sangre. Bienvenido a Dead Space. El nuevo traje tiene más espacio por eso. Estoy a tope, Malonich. Estoy a tope. Vale. Te contestaba Dapium, ¿eh? Te decía Dapium que es que tú decías... Está oscuro y hay sangre. Bienvenido a Dead Space. Y hay alguien nuevo que ya siento haberle contestado tarde. No sé si se habrá ido o no. Pero es que está fallando muchísimo el chat en YouTube, ¿eh? ¿Oyes eso? Sí, tío, sí, tío. A la puerta. Da mal rollo, ¿eh? Dale. Venga, tú ve con el bicho ese en la mano y yo llevo la metallita esta. ¿La abro yo? Sí, sí, claro, tú ve. Pues no me está haciendo caso, no quiere. No quiere girar. Prueba tú. A mí no me estaba haciendo caso, no me digas por qué. Estaba cansado. Cuidadito, ¿eh? ¿Pero qué cojones, eh? Pero esto es la peli de Alien, tío. Eso se escupe en ácido, me parece. Espérate. Y como ya de por sí no daba caña, mejor. Me matan. Huye, huye por tu padre, huye por tu padre. Cúrate, Jesús. Mira, la gorda. ¿La metalleta hace algo? La otra es más potente. ¡Por Dios! Lo que pasa es que es muy lenta, tío. Hay que echarle mucha paciencia. Mira lo que hay aquí. Vale, vale, hay que empezar a usar las cosas esas, porque si no aquí me comen vivo. Ten tu arma preparada y no te acerques a los puntos de ventilación. Ahora ya funciona. Hostia, cuando te viene un loco de eso de frente, no hay quien lo pare, ¿eh? No, no, ni con el arma tocha, chaval. Es que a dos además debe ser más difícil aún. Deben aguantar más. ¿Qué viene? Que no sé dónde está, que no lo veo, pero se oye. Está en algún lado. Aquí hay cosas. Hay un secreto ahí de eso. ¿Dónde está, tío? ¡En tu cabeza! ¡Dios, que lo partió! ¡En tu espalda! ¡No! ¡Sí! ¡Guau! ¡Jo puta! ¡Hijo de...! ¡Me voy a morir! ¡Me voy a morir! ¡Me voy a morir! ¡Hasta ahora! ¡Ah, que te tengo que reanimar! ¡Sí, que viene otro! ¡Que viene otro de frente! ¿Dónde? ¡Ay, subiendo la escalera! ¡Pero no lo del teatro! ¡Me había acojonado, chaval! ¡Dios! ¡Pero si le he dado! ¡Y si lo pasa! ¡Me mata de un toque, tío! ¡Qué lenta, no! Lo siguiente, tú. Te avisé. Te avisé que es lento. Pero es mete buenos bimbazos, ¿eh? Mira que hay aquí. Un emblema. Sí, está ahí, pero habrá que cogerlo yendo para allá, ¿no? Claro. Sí, porque no me está dejando con el transporte ese. Cuidadito, ¿eh? Una pregunta. ¿No se les puede parar así en cámara lenta o cosas de esas? Ah, sí. Si usas el poder ese, puedes.
Y yo que no lo uso, como un tonto. Es que claro, yo no he jugado a los anteriores, pero sí que he visto muchas partidas, porque te he visto de jugar. Y yo he visto, claro, que la gente como que los paraba así, ¿no? Y luego los trituraba. ¡Ay, por Dios! ¿Dónde está, tío? ¿Que viene por la espalda nuestra o qué? Voy a volver a probar qué tal va el chat. A ver si está fallando o no está fallando, porque me tiene esto tenso, ¿eh? A ver, chicos. Pues sí, está escribiendo más gente, ¿eh? Está escribiendo más gente y no me llegan los nuevos mensajes. Chicos, disculpadnos, porque es que no llegan. Yo tenía un arma muy buena en Dead Space 3. Yo también, tío. Tenía algo montado muy tocho por ahí. Pues, joder, voy a tener que andar refrescando el chat cada 2x3. Hostias. Hay dos más, ¿eh? Hay dos más. Me revientan. Cuidado. ¡No partido! ¡A las piernas! ¡Ay! Toma, hombre, cabrones. Me cago en su... Dilo. Por Dios. Qué mala leche, chavales, que van a hierro, ¿eh? No. ¿Qué? ¡Es la tuya! ¿Quién es? ¡Dios! Es que van a hacer daño, ¿eh? La madre que los parió. Tío, que parecen de Hacienda, ¿eh? Sus muertos, tío. Aquí hay algo. Míralo. Aquí hay algo. Ay, cuatro balas. Mira, a mí esto de la bala de 4 en 4 me parece un cachondeo. ¡Fuego! ¡He dicho fuego! ¡Isaac! ¿Dónde coño estás? ¿Ya te has metido por la puerta? No nos disculpa, nos dice Coloso, pero tengo que estar dándole continuamente a esto para que haga algo, ¿eh? Venga, vale, pues, va. Baja por ahí tú primero. Yo te alumbro, Valori. Yo siempre primero, ¿eh? Desgraciado. Que no me deja bajar, estás tú. Vale, ya puedo. Tu compañero necesita más espacio, decían por ahí. Ya necesito espacio en esa relación. ¿Sabes qué pasa? Cuando vienen ya yo no sé ni a dónde dispararle, tío. De verdad, ¿eh? Te vuelves loco, ¿eh? Se van a pelear. ¿No me deja? No puedo pillar más. ¿Recoger qué, tío? ¿Me puedes recoger? Sí, pero... bueno. Te despegas dándole... ¿Sabes, okay, no? Para volar tienes que darle a la setita principal. Púlsala. Vale, espera. Ahí. Qué bonito, ¿eh? Todo destrozado. Espero que esto no se encienda. Bueno, estos. Bueno, en el aire y volando. Si no me sé todavía los botones, ¿cómo voy a poner ahora en el aire que ha matado a bichones? Estos son unos perros, ¿eh? Tiran bolas de fuego. Literal, ¿eh? Son perros, pero literales, ¿eh? ¡Dale caña! ¡Eso gira! ¡Ay, no! Me la he fumado con pipa, vamos. ¿Dónde hay más? ¡Allá adelante! ¡Uy, Dios! ¡Muévete! Colisión interrumpida, qué cachondo, ya estoy. En el último momento le he hecho ahí un quiebro. Cada uno, ¿eh? En un bicho. Vaya, ¿eh? Con alegría hay que darle. Y ahora volvemos a aterrizar. ¿Me deja munición atrás? No. Vale, esto está mortal. Las mecánicas estas, ¿eh? Qué locura, ¿eh? ¡Ay! Mola, ¿eh? Me dejo algo atrás. Vale, mientras espero. Vamos a mirar qué tabla móvil. Pero nada, aquí. Sí, yo voy con mi ritmo. Ya sabéis que es coña, guapetones. Bueno, menos mal que la gente últimamente no está escribiendo mucho. O llevo días pensando que no escriben mucho porque lo que escriben se lo pasa por fuera los cojones YouTube. Titos del YouTube, por favor.
Por favor, arreglen esto, anda. Tu compañero necesita más espacio. Voy para arriba. Que yo creo que es por eso por lo que la gente se va, porque te escriben y piensan que eres un desgraciado porque no les contestas ni les saludas. Ni les dijo. A cuatro que le ven y se cree Rubio, que no me hablan. Sí, 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 y es que no va. ¿Estás ahí? Sí, estoy aquí. Eso los contendrá de momento. Bien. El SOS procede directamente de encima de mí. Y creo que he encontrado el generador principal de la nave. Si logro suministrarle energía, mira, que hay un beso azul, para darle. ¿Y tú qué? Pero yo primero voy a rebuscar por aquí. Que llega hasta creo la que hay. Nos vemos en las coordenadas de él. Cosita. Mira, ahora sí me caben. De momento. Pero el juego hay que reconocer que es frenético de pelotas, ¿eh? No, que no te aburres, ¿eh? Diego se quejaba en Resident Evil 8 que iban muy rápido los enemigos. Tony, ¿bajamos esto o qué? Es que no sé cómo es. Vale. Sí. Vale, lo has visto, ¿no? Ah, tú uno y yo el otro, ¿no? Venga, voy. Espera. Lo tenemos que hacer a ver, ¿no? Ya. Vamos. ¿Ya o qué? Hay que pararlo. Espera, mira, lo freno con el Y ahora. Le doy ahí. Ah, vale. Hay que pararlo. Pues supongo. Es que no recuerdo. Ay, qué cabrón, se escapa. Espera, a ver. Que no estaba yo fijándome porque soy más pendiente. A ver si me escriben, si no escriben. Hombre, hay, sí, hay que otro, bajar. Allá hay otro, hay tres. Se tiene que quedar pilla abajo. Espera, si giramos la manivela esta, se podrán enganchar. Vale, tú creo que. A ver. Espérate. Cago en la puta, tío. A ver, si tú lo bajas, yo le disparo con él. Gira la manivela. Mientras yo tengo eso abajo. A ver si pilla reprise. Cárgalo. De puta madre, era así. Claro, es que entre uno no se juega de la misma manera. Cuidado con los bichos. Arriba. Ya está. Ha pillado, ¿eh? Pero creo que hay más. Joder, que si hay más. Cuidado por la espalda. Hay dos. Qué hijo puta, vaya machetazo que me ha metido. Uy, que te pega. Que te pega, Paladín. Dios, vete de aquí. Vamos a morir. Por los pelos, chaval. Que voy. La madre que me parió. Pues hay que hacerlo tres veces, ¿eh? Estamos a 40 grados. Hay que hacerlo tres veces. Voy. Y es muy raro que no hayan salido bichos aún. ¡Se oye, tío! Buah, un leviatán. Se oye como una especie de leviatán. Es un bicho de aquí, ¿eh? Muy gordo. ¿Un leviatán? ¿Eso suena a dragón? Bueno, ya lo verás. ¿Este es el que queda? No, este. Sí, el 2. Ah, mira, puedes hacer voltereta. Dos veces al de correr. Como en Dark Souls. Ah, para esquivar, ¿no? Pues sí. No, pues este ya lo hemos hecho antes. Pues me da que no, que es el último, ¿eh? Oh. No, el de al lado está sin hacer. Está girando el otro. Ah, ¿es este? Sí, es este. Es que hemos hecho el 3 y el 1, ¿no? Sí, pues no me había dado cuenta, fíjate. Yo pensé que los habíamos hecho seguidos. Dale caña. Ah, pero se ha quedado sin hacer. Corre, vente para acá. Ah, hay que hacer el orden. Hostias, pues espera. Córtale, tú les cortas. Pero si es que ni les corta. No hace una mierda. Sí, tío. ¡Qué nervioso me estoy poniendo! ¡Que me estoy quedando sin bala! ¡Saco la cortadora! Ya está, les he partido. Tío, la bala que es de... ¿Una pistola de clavo? ¿Puerca o qué?
¿Qué lanzó? ¿Chinchetas en vez de bala? Calibre 1. Pues parece que esa no quiere bajar, ¿eh? ¿Tú puedes? Queda este. Voy. ¿A que no baja? Pues vamos al panel. A ver qué pasa. A ver, otra vez a... 70 balas me quedan, pero, es que esto, pero escucho que escribo. Yo apenas escribo porque soy reunido, camarada. Pero escucho, pero escribo cuando puedo. En estos días me compro la Series X y están los 3 Dead Space en el Game Pass. Mantener y mantener. Ven, Manoli, hay que mantener aquí. Pero es que esto es un coñazo, chaval. Tengo yo que estar poniendo continuamente, cerrando y abriendo el directo continuamente para poder leer si me han entrado mensajes nuevos. A mí sí que me está cargando ahora. A mí no. ¿Estamos liando? Cuidado. Ha saltado un bicho, ¿eh? ¡Eh! ¡Ya hay energía! ¡Ay, que yo siga mirando la cinemática! Rosen, ¡arriba! ¡Quedaos ahí! ¡Ahí está! ¡Carver! ¡Nos vemos en la aguja! ¡Muy bien! ¿Valori, dónde están los malos que no los veo? Se oye uno por ahí, ¿eh? ¡Mira, dónde está arriba de ti! No me estoy disparando, está en mi cabeza. No sé en dónde, pero arriba, mira. Ahí está. Lo tenía justo encima. Sí, tío, me estaba pegando el cabrón. Guau, que un toque te quita la mitad de la vida, ¿eh? Vale, pues por aquí hay que tirar. Estoy sudando como un pollo y esto de la tensión te hace sudar más, ¿eh? Voy más tenso que el tanga de Falete. ¿Qué ha pasado, no? No sé, está como cargando, se había quedado ahí pillado. Estoy apenas sin balas, ¿eh? Pues yo igual, tengo 3 en el inventario. Aquí tengo 5 y en la otra 35. Tengo 8 y 35. ¿Y yo? ¿He compartido? Pues igual sí, ¿eh? Vale, disparo una, ¿eh? Una bala, ¿eh? Ahora lo probamos. Falta que se haya compartido. Sabía que eras muy cerca para morir. Capitán, ¿es él? Sí, es él. Isaac Clarke, es un placer. Austin Packel, operaciones de Fijis. Y esta es Jennifer Santos. Es pequeña, pero muy lista. Sí, pequeña, pero tiene mala leche. El código de la Fiji. Quizá esta misión no esté perdida. Isaac, gracias por eso. No tuve. Lo sé, pero tengo tanto que contarte. Venga, bueno, tenemos que salir de aquí. No, aún no. Ahí está. Que viene más. Detener al efigie. El rastro acaba en la habitación del almirante. Llenó las paredes de escritura de la efigie. Las respuestas están ahí, lo sé. No podemos irnos hasta descifrarlo. Pues déjale a Isaac la traducción. Nos vamos, ya. Yo llevo a Buckel y tú a Santos. Vamos. Vete, atiende a tu tripulación. Te necesitan más que yo. ¿No se parece un poco Eli a la Carbonero? Hombre. Podías haberme contado lo de Eli y el capitán. A nadie le importa tu vida amorosa, mata efigias. Y aquí, pues, otro banco. Aquí munición. Velocidad más uno. Velocidad más uno, que ya sé dónde lo voy a poner. Lo voy a poner en esta. Ah, pues podemos activarnos los dos en el panel a la vez, ¿eh? Sin accesorios, fabricar accesorios nuevos. Eso estaría bien. Fabricación de armas. Vale, la velocidad más uno hay que ponerlo en la bruta esta, ¿no? Pues la velocidad yo se la voy a poner a ese. ¿Pero dónde se le pone? En la parte de circuitos de mejora, uno de dos abajo. Porque de momento no tenemos ningún sitio más donde podamos acoplar mejoras. Por lo menos le damos un poco más de velocidad porque es lento de cojones, ¿eh? Pero puede ser como lo has puesto tú, yo no lo tenga, espérate. No creo, porque hemos fabricado la misma arma.
Entonces es el tema. Me caen 19 balas solo aquí en el inventario. Mejor armas con circuitos de mejora. Puedes ir aquí. Mejor armas con circuito de mejora. Mejorar armas. Y ahí mismo también puedes hacerlo. Que me meto en el... Me meto aquí en el... A ver, ¿dónde? Mejora de arma. La grandota. Vale, pues yo ya estoy. Ahora me meto a mirar... Carga 1, velocidad 1. Me miro las que tengo, 175 y 43. Mira a ver si ahora tienes lo mismo, porque acabo de coger cosas del inventario que tenía guardadas. Y entonces sería compartido. Recarga más 1. Hostia, le acabo de poner recarga, ¿no? Sí, le he puesto recarga y velocidad. Yo creo que es compartido para que no se quede uno sin balas y el otro pueda seguir disparando, porque el juego entre dos ya es bastante... Núcleo de plasma, tío. Acabo de encontrar un núcleo de plasma. Aquí en el suelo, para poder hacer cositas. Pues cojonudo. Ah, ¿se puede fabricar balas? Sí, se puede. Botiquipe. Cargado de munición por 19. Por fin. Coste... Herramienta de corte que dispara combustible de plasma ionizado. Me lo he gastado todo en balas, tú. Todas las balas que me he podido hacer me las he hecho. Núcleo de plasma. Herramienta inferior. Núcleo de plasma es algo que le puedes poner al otro arma. Y estoy pensando en ponerlo en el adaptador inferior. ¿A cuál? ¿A la metralleta? Sí. Es en... De hecho está. De arma, ¿no? Sí. Pues ya lo tengo. Así tienes dos disparos, dos tipos de disparos, principal y secundario. Espérate, que no sé cómo lo has hecho tú. Eliges el arma y eliges la ranura donde quieres equipar la parte que te interesa. Núcleo de plasma, ¿no? Sí. Y ahora ya tenemos pues el arma militar con un núcleo de plasma abajo. Mira, ¿ves? Ah, y luego se puede fabricar también las cosas para ponérselas al arma, ¿no? Madre mía, tú qué lío, ¿no? Sí, 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 es un chocho, es complejo, es... Pero está bien, vale, eso, vale. Porque al final luego le pillas el punto. Ya me he enterado, vale, es que aparte también se puede fabricar, digamos, que los accesorios, ¿no? Sí. Eso es. Vale, ya me he enterado. Entonces que yo me enteré, ahora cuando he conseguido escasez... falta un trofeo. Vale. Escasez de recursos, sí. Te has saltado el mismo camino. Vale. Ahora, cuando apunte, ¿qué pasa? ¿Cuál es la novedad? Tienes un disparo y otro disparo, depende a qué botón le des. ¡Ay, no! Que he gastado una bala. Ah, que por cierto, ¿cuántas balas se marca? 295, 147, 73 y 0. 295, 147, 73 y 0. ¿Dónde te pone eso? En las armas, cuando das a cambiar de arma. Con la cruceta. ¿Cómo cambiar munición a todo esto? ¿De una a otra? No, son... No me acuerdo, pero vamos. A ver, yo disparo de aquí. Y de aquí. Un gatillo y el otro gatillo. Tú apuntas y con el botón de arriba, los disparos de arriba. Y con el de abajo, con el de atrás, los disparos de abajo. Ah, me he enterado. Claro, y eso es mejor porque tienes más balas. O sea, es como tener... Y reaccionas más rápido. Es como tener dos armas en una cortadora. Eso es, eso es. Vale, vale. Así que ahora tenemos una cortadora, tenemos el arma militar y luego tenemos la lenta. Vale. Vale. El mundo se acaba y solo piensas en nosotros. Así es. Nunca renuncié a ti. ¿No? ¿Renunciaste al mundo? No sé, yo ya estoy liado con el inventario, si se comparte o no se comparte. Estoy un poco ya confuso. Por eso te digo. Mira, a ver, 285 y 71, me marca a mí. ¿Dónde ves tú las balas? Cuando vas a cambiar de arma... ¿Te ponen las balas? A mí me pone 135, 67, 33 y 0. Pues no son compartidas. Vale. Pues entonces queda ante la casualidad que tiramos la misma. ¿Sí? Por favor, ¿por dónde va a salir esto, tío? Dios mío de mi vida. Pues, ¿qué cojones es esto? Dajiñe, ¿eh? Un moco grande. Hay que disparar a la bolita roja. A lo amarillo, sí. ¿Esto te ha sacado de Resident Evil 5 o qué? Pero esto fue antes que Resident Evil 5. No sé yo. Oh, sí, puede ser. Sí, porque esto ya existía en Dead Space 1, en 2008, ¿eh?
No podemos pasar, hay que hacer que lo quite. Hay que reventarle más tentáculos. Hay que... dale a este. Dale, dale caña. Para que pete. Venga, ahí. Eso es. Cuidado, cuidado que creo que nos pega, ¿eh? Otra más. Creo que hay un bicho pegando, vale, mucho ruido, ¿eh? Sí. Sí, tío. ¡Ay, detrás tuya, por Dios! ¡Ah! ¡Hostia, que hay más! Yo tengo por aquí, tío, de verdad. ¡Cúbreme la espalda! ¡Mira cómo corre! ¡El cabrón! ¡Toma! ¡Hombre! Creo que me ceba un poco, ¿no? ¡Uf, uf, uf! ¡Ojito, eh! Me quedé sin balas, mira. Ahora, ¿cuál? Quédate. Allí, ¿no? Corre, Valori, cruza. Voy. Por tu padre. Venga, te has dado tu pulsado. Que no vengan más corriendo, porque antes casi nos endiñan, ¿eh? Hay que irse, hay que hacer algo aquí. No, hay que irse por esta puerta, ¿no? Sí. Uf. O sea, hay que hacer el camino que hemos hecho, pero inverso, ¿no? Sí, sí, puto estrés, ¿eh? Tía, tú, ¿eh? Ojo, ¿eh? Telita. Me voy a curar, que voy medio cao. Joder, vaya tela. Entonces comparten inventario, parece que no. ¡25! Es que mira ya, mira que sin balas, tú. Hay que parar esto, ¿eh? O sea, hay que usar los poderes esos. Venga. Porque si no, nos afeita. ¿Va con tiempo limitado, no? Pues creo que sí. Cuidado. No estoy seguro. Que no me fío de nadie, tú. Ya, ahora sale un bicho, ¿eh? Y te cagaste encima. Sit in your pants. Hay que salir de aquí. En cualquier momento es que te sale un... Uno. Y tres colegas rumanos. Es que encima cuatro. ¡Míralo! ¿Dónde sale? ¿Dónde está? Ya. Por si acaso. Casi sin balas, tío. Que voy. Chuna castaña. Aquí hay algo. Espera, que voy a ratear. Allí al fondo había algo en el cuerpo. Pues va a ser que sí. Y en este cuerpo también había algo. Yo creo que de eso ya me lo he cogido. Isaac. ¿Me vas a tener aquí todo el día? Paciencia, llegaré pronto. Oye. Si te da corte pedir indicaciones, sigue tu referencia. Buah, majo, espero que YouTube no vuelva a fallar con lo de los mensajes porque me estoy volviendo loco, ¿eh? Bueno, pues ya está todo pillado. Yo sabía que este juego te iba a gustar bastante. Bueno, ¿y esto? Tienes que mover el otro. No, tú tienes que mover el otro. Acceso de megado. ¿Qué
creo que es compartido esto, no lo hace uno solo, entonces es un poco más coñazo. Ah, pues dale a activar. Ya, yo activo, vale, que es que antes no abre el botón, imagino. ¿Dónde está Gracia? ¿Qué pasa? ¿Si fuéramos idiota o qué? No, hombre, este es el primero, luego... Igual la cosa cambia y hay que hacerlo más rápido. Sí, suena un poco a eso. Vamos, nos acaban de poner aquí a 258 extraterrestres de esto. Tentáculo aquí. Y luego. En Shirokao, yo le voy a poner aquí el puzzle este, vamos. Es que pasa de 100 a 0 en un momento. Mira cómo brilla, ¿eh? El rayo ese. Es el RTX antiguo, ¿no? De aquí va a saltar alguno. ¿Qué pinta este ciervo aquí, tío? ¿Has visto el ciervo en la pared? No. ¿Como un trofeo de eso? Oh, Dios. ¿Ves? Eso es andaluz. Eli, soy Carmen. Apagadlo. Estamos en la habitación del almirante. Isaac. Apagadlo. Isaac. ¿Isaac? Apagadlo. Carver, ¿qué sucede? Apagadlo. Isaac. Apagadlo. Apagadlo. ¿Qué ocurre? ¿Qué está pasando? Nada, nada. Todo va bien. Todo va bien. Eli, la almirante tenía obsesión con hacer una llave. ¿Una llave de qué? Uf, maldito calor, macho. ¿Una llave de qué? Un dispositivo alienígena. Una máquina. El códice. Pienso que ella creía que controlaba a las efigies. Dios mío. Quería apagarla. Lo escribió una y otra vez, como un mantra. O instrucciones. Esto es exactamente lo que buscábamos. Este no es un planeta cualquiera, Isaac. Hallaron el origen, la cuna de la efigie. Tienes que estar de coña. La cuna. Reagrupémonos en la sala de control. Allí planearemos el siguiente paso. Clark, espabila. Vamos, Clark. Que está en la parra, ¿eh? Se ha comido un ajo. Vamos. ¿Aquí hay algo? Aquí va aquel. Hemos localizado los restos de un transbordador Crusher. Si logramos que funcione, ¿más de una? Podemos ir con él a la superficie del planeta. Ni hablar. Si lo encontramos, nos largamos cagando leches. Maldita pues sí. Sea, Robert. Si no detenemos a las efigies, no habrá lugar al Este. Toma, sin brazo. Y sin cabeza. En la nave más grande de la flota, la Terra Nova. Pero hay una caminata. Debían de tener algún modo de viajar. O sea, tenemos que ir a la Terra Nova. Si es así, lo encontraremos. Vale. Pues nada. Uf. El juego dura unas horitas, ¿eh? No sé si 12 horas, más o menos. Sí, ahí. Yo creo que he mirado por internet y unas 12 horas aproximadamente. Pero claro, estamos jugando en difícil, que igual va un poco más lento. No estamos yendo lento, precisamente, ¿eh? Vamos un poquito a saco. Cuidado con este. Si es que es el mismo sitio donde hemos reventado. Mira, pero aquí hay algo. Gel somático. Antes no estaba, ¿eh? No, tío, esto qué pasa, que va como quiero, ¿qué? ¿Cuál es de las dos compuertas? Esta. Buenas tardes. La almirante Grace me pidió que le diese esta información. Mira, más gel. La energía negra se exhumó en la Tierra en 2214. Desafiaba nuestra comprensión de la ciencia. Donde hemos estado antes nos han seguido los bichos estos sacos. Sí, que ahora ya ves lo que nos cuentan sobre la historia de la efigie y todo esto. Se intentó replicar la efigie con la esperanza de entender. ¿Me pongo delante tampoco con la cabeza? Energía ilimitada no. Para nosotros. Imagine nuestra sorpresa cuando descubrimos que no generaban energía, sino que la recibían.
mediante ondas. ¡Ay, Dios! No quiere pasar, ¿eh? ¡Ay, Dios! ¡Se ha caído! ¿Ves cómo había uno? ¡Dios, que no sabía! Hay que abrirle. O se meterá por los de ventilación. No, no, no está. Lo escucho. ¿Estoy viendo gel somático aún? Espera, espera, que me he dejado gel allí. ¿Ahora hay más gel? ¿Dónde está, tío? ¿Se oye? Pues detrás de la puerta, ese no atraviesa por la... Es que encima la musiquita por me la está poniendo nervioso. Venga, tú abre la puerta que yo le espero aquí. Claro, que me ponga, vale, que ponga yo el culo, ¿no? ¡Hostia! ¡Corre! ¡Hostia, me he dejado casi muerto, eh! De una hostia. ¡Buah! ¡Buah, me he ventilado! De dos tiros. Sí, sí, pero yo de conejillo de indias, ¿eh? Ahí, ahí, ahí. ¿Le has pegado un puño, no? Le he pisado y luego le he pisado. ¡Ay, qué me he pisado! ¡Tirando por esa! ¡No! Pero pausalos. ¡Dale, dale! ¡Tuli! ¡Tuli! ¡Dios! Va jodido, ¿eh? No los paro y nos comen, ¿eh? Yo he parado al último, ¿eh? Ok, ok. Vale, pues bien, bien, porque si no... Pero casi nos trinchan. Macho, gracias al primero, que ha ido tú para un conejillo y ya luego yo... Cabrón. Uah, estoy sudando, ¿qué calor hace? Por favor, voy a abrir más la persiana. Esto es horrible. Estamos a 500 grados aquí en Madrid, ¿eh? Oye, ¿y aquí? No sé, yo he abierto una puerta, ¿y tú otra? Bueno, va. Pero esa, es que ahí se... hay que ir. Claro, y esta no. Esta es la contraria de donde hay que ir. Por eso te lo digo, igual. Porque el camino no es ese, es el otro. Aquí debe haber cositas. Ten cuidado, eh. No sea que se levante, písale. Sí, aquí hay cosas. ¿Ves? Hay circuitos y cosas para mejora. Para construir balas. Mira, tío, un cargador más uno, cuatro balas. O sea, cosas que no son botiquines de mierda. Que ya los echaremos de menos más adelante, no te preocupes. Pero de momento va bien. Sufrimiento de juego. Hombre, pues es survival. Y es de Dead Space. A ver, a ver, a ver por dónde va. Sitio abierto y grande. Vale, estamos en la base con Eli. Está Eli, no creo yo que se hagan bichos. ¿Y los demás? Vale, a ver. Al banco de trabajo. Claro. Se trata de una nave de mantenimiento. Un esquí. Cargador más uno. Mejora las armas. Cargador más uno. Pues la misma. Aquí, a esta. En la metalleta esta, ¿no? Yo se lo voy a poner en... A la que tiene pocas balas, a la lenta. Para que quepan más. Tú le puedes poner a la otra. Oye, así pues... Yo se me intento poner a la otra. Cargador de munición por 5. Cargador. Cartucho de munición compatible con todas las armas y herramientas. Tamaño del bloque de inventario, 20 cargadores. Bueno, de momento yo creo que voy bien de balas, así que no voy a hacer nada más. Yo así estoy contento. Hay alguna pieza por ahí, creo. Objeto añadido. Espera, 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 espera. Que igual hay alguna pieza por ahí que puedo ponerle a la otra. Fabricación de armas. Nuevo. Le he puesto el más uno a la... Armazón nuevo. A la... Armazón compacto. Sí, a la cortadora su fusil esa. Vale, tío. Armazón nuevo. Fabrica armazones nuevos. No quiero fabricar armazones en ese momento. Tenemos suficiente con lo que... Venga, nada. Hola, ¿qué pasa? Que me caen más balas. Antes creo que eran 10 y 20, ¿no? Ahora son... Ah, 23 balas, mira. Vale. A ver, ¿cuántas? 23 me caben ahora a mí. ¿Y a mí? A ti, igual ahí te caben 6 ahora, ¿no? 6. Una más. También me caben 3. A ti te cabe la 1. ¡Oh! ¡Oh! ¿Qué? Esto, tío, que son lo de los trajes. Puedes cambiar de traje, mejorar el DRI, etc. Ah, que el traje. Mejora la salud, el blindaje, etc. ¿Y con qué se mejora?
con las piezas de chatarra que encontramos, puntos de resistencia, gesomático, chatarra. ¿No será con lo que yo antes me he creado balas, no? Por favor. No. ¿Ah? Resistencia, le voy a subir a este. Fabrica esa mejora, sí. Sí, sí, resistencia, salud, lo que sea, pero que duremos más, porque vamos. Blindaje, no me llega. Ya no me llega. Solo he podido poner una cosa. A ver, la mejora. Tampoco. El cinético. El cinético sí, fíjate. Daño de alcance. Pero me la pela, prefiero guardarlo para otras. Vamos a ver el traje. ¿Qué trajes hay? Traje espacial. Traje espacial y traje espacial. No tenemos trajes nuevos. De momento no podemos equiparnos un traje, vale, distinto. Voy a mejorar. Es que esto sí que tiene que ser de uno en uno. Ok. Pues yo le he dado para mejorar un cuadrito más de vida. El traje o puedes mejorar. Bloqueado. ¿El traje de qué? Ah, que me puedo poner. Ah, es que yo tengo dos: el FFEE y el espacial. A mí solo me salía uno. El espacial, que creo que era el que tenía. Bueno, ahora miro, porque o sea, me hago la picha un lío. Yo me quedo el mío, el que tiene puesto. Me tiene pinta que yo creo que es mejor. Mejorar Dri. Ok, entiendo. Brandon Varela, ¿qué pasa, tío? Sí, ahí se activan unos ojerotes bastante cojonudos. 50, disponible 145, vale. Vaselina. Hola, Maloni, lo bueno del Death Space, vaya. A ver, es que mueres, vale, de manera tranquila y pacífica, dice. Ya, ya. Mueres de manera tranquila y pacífica. Bueno. Más o menos, sí, sí. Ah, se puede el alcance. Mira, solo cuesta 25. Mejorar el alcance uno del en dos puntos de la cinética, aunque sea, ¿no? Bueno, eso sí es barato. Ya lo siguiente ya te cuesta el taco, ¿no? Pero sí, 20% más de daño por empalamiento cinético, no, me voy a guardar. Pero es empalamiento. Siempre mola. Vale, pues ahora voy a mirar yo. Uy, qué caro, tío. ¿Seguro que quieres cambiar de traje? Claro, pero ¿qué hace este traje? Traje ligero diseñado para proteger quien lo lleva de la exposición prolongada a la radiación utilizada habitualmente por operarios de salvamento del sector privado. ¿Qué características tenía el espacial con respecto al que llevo? De momento no me convence. Voy a seguir con el que estoy. Bueno. Tenemos vídeo. ¿Por qué contactas conmigo por un canal privado? Porque necesito saber si estás de mi lado. ¿Qué manera de ir aquí a Mauro asustado? ¿Ahora hay bandos? Sé que hubo algo entre vosotros, pero ahora es mía, y la quiero. Está celoso este, ¿eh? Si está en lo cierto y esta es la cuna de la efigie, igual podemos detener todo esto. Escucha, ambos sabemos cómo va a acabar esto. Si hace 200 años pudieron detener a las efigies, ¿no deberíamos estar ya a salvo? No tiene sentido. Espera, no entiendo. ¿Crees que ella, tú? Pues olvídalo. Joder, otra vez más. Bien, estamos en el espacio. Date chicha, que nos morimos. ¿Para dónde cojones es? Para allá. Tú sígueme si ves qué tal. 100 metros quedan. Hay que ir hasta. ¿Te veo? ¿Eh? Te veo. ¿Escucháis esto? Te veo. Hay que ir a esa base. Parece encriptado. Procede de la nave de investigación CMS Grilly. Podría ser algo muy importante. Si tengo ocasión, lo investigaré. Corto y cierro. Esto creo que es para salir pilotando, ¿eh? Son navecitas. Me parece. Te tienes que meter en la otra, en la de al lado. Esto es para viajar. Hay que ir a la Grilly, ¿no? Habían dicho. Voy. Pero nos estaban indicando lo de Terranova. Nos está poniendo ahí la flechita. Vale, pues nos vamos a Terranova, ¿no? Cuando tú quieras. Venga, va, vamos a Terranova. Total, para que vengan bichos estos feos, guapísimos y hermosos de ellos. Y nos peten, porque nos van a acabar petando. Estas son las antiguas pantallas de carga, que no sabían cómo hacerlo. Y aquí lo hacen dinámico, ¿no? Hombre, pero mola, por lo menos, ¿no? No tener una pantalla negra de cargando medio siglo. Además, esto consume más recursos que una pantalla de carga de mierda. Está bien, el juego no tiene muchas pausas. Y queda chulo, tío, porque vas viendo por dónde vas.
Está bastante guapo. No tiene desperdicio, eh. ¿Ahora qué? Pues ahora hay que meterse en la nave. Estoy en la Terra Nova. ¿Cómo llego al aquí transbordador? Santos, tú encontraste los registros. ¿Qué decían? Solo que lo había. ¿Hay algo por aquí para coger? Iban a desguazar. No sé, cosas, ¿no? Genial. ¿Entonces nadie lo sabe? Tiene que haber un registro más detallado. Estoy dentro. En alguna parte. Echaré un vistazo por la nave. Mira, un armazón pesado para un arma. Los armazones pesados hacen que sean más lentas, pero también hacen que quiten más. Que recuerde. De todas formas, eso tiene sentido. No, yo tampoco me acordaba apenas, tío, y está muy bien. Que haya gente que igual no le gusta tanto. Vale, lo puedo entender porque el 1 y el 2 son diferentes. Y molan mucho, me encantan. Pero joder, esto en cooperativo se disfruta, ¿eh? Está bastante divertido poder jugarlo con un colega. A ver, tenemos que ir a planta 9. Madre mía, yo me voy asustado, ¿eh? Pero sobre todo porque es que van, tío. Es que los ves. Claro, vengo de jugar Resident Evil y dice, mira, hay alguien dispara. Y que aquí no te da tiempo. Es que viene corriendo. Y en Resident Evil aguantan, ¿eh? Porque hay que pegarles 8 tiros en la cabeza para que caigan. Pero esto es sí, peor. Pero no sé eso, o sea, te pones a correr y los esquivas y tal. Aquí no los esquivas, vamos, aquí con suerte reza un cuesta, padre nuestro. ¿Eh? Tienes que hacer unas pirulas. Bueno, nunca me acuerdo de hacer la portereta, pero vaya. Alerta. Yo tampoco, reservas energéticas preparadas, funciones de carga desactivadas. Se pueden compartir activado. Objetos, ¿eh? Preparaos para la deceleración. Cuando quieras, Eduardo. Recibido. Dirígete a mí como comandante mientras estamos en el puente. De acuerdo, nena. Nena, dirígete a mí como comandante. De acuerdo, nena. Ya está mal visto. Aquí hay algo, ¿eh? Machismo, feminismo, intrusismo. Muy bien, manos a la obra. Sekovsky, avisa al almirante Gray. Ketel, dirígete a operaciones especiales. Vale, vamos a piratear esto. Ya está piratilla, si es que... Aquí, Isaac. Parece que nuestro transbordador está en la popa de la nave. Actualizo los localizadores. Dime que nos llevará a la ruta de transporte más cercana. Solo si logramos que vuelva a volar. Según el diagnóstico, solo es un... ¿Cómo me mola? El toque este de la oscuridad. Y cuando apunte con la linterna, me mola un montón. Juega muy bien con los... Bueno, hacía muy bien lo de juego de luces, sí, y claro, todo. Y lo de la atmósfera. Son unos genios haciendo este tipo de juegos, los de Visceral. Una pena. El pinball, para que te sobresaltes ahí. De todos modos, este juego más angustia que miedo, pero cuando juegues al 1 un poco más, ahí sí vas a pasar miedo. El 1 con ver el principio, dices tú. El 1 da cague. El 1 con ver el principio, dices tú. Es otro rollo. Pero da cague, ¿eh? No, también van rápido, no te creas. Corren a por ti, ¿eh? Hijos de perra, ¿dónde están? ¡Ale, también! ¡Aquí! Aquí hay cosas, ¿eh? ¡Uy, Dios! ¡Todo lo que han salido! ¡Mira, mira! ¿Qué está ahí? Amigo. ¡Revienta esto! ¿Ya está? Revientas eso y se acabó. ¿Quién es? Muere, ¿eh? Tomar por muere, culo. Muere. Con la tochona pillan, ¿eh? A mí me están pasando por el forro de... ¡Ahí vienen! ¿Dónde? ¡Ah, que te has ido para allá! ¡Me comen! ¡Me comen los señores! Me están comiendo. ¿Te han comido, no? Sí, sí me han matado, por bestia. Pero es que había cuatro, tío. Me he cargado uno. Estoy bajando la escalera. Joder, lo que te está aguantando, señor ese. ¡Que me muero! Es que había otro ahí.
Claro, es que salen muchos, tío, rápido. Salen muchos, no me ha dado tiempo. Iba con el arma lenta, es buena, pero tiene tela. Ok. Vale. Voy a dejar los explosivos para el final. Para lanzárselos a los que vengan después. O si no, espera. ¡Hala! Le has disparado al mío. Sí, sin querer, además. Es que no me he dado cuenta. Quería darle al bicho, se me ha cruzado. Se me ha cruzado. No me ha dado tiempo a reaccionar bien. Cabrones, tío. La madre que los parió. Uno tiene que bajar, ¿no? Uno tiene que bajar. Espera. Vale, tú quédate aquí, ¿vale? Bajo y subo. Ok. Hombre, aquí hay que hacer la de la guarda. Vamos, por saco. Quita, que me está bloqueando las caderas. ¡Ah, te has saltado, tú! ¡Mira la leche! Ya. Mira que se vuelve loco ese, pero ¿dónde va? ¿Dónde ibas? ¿Quién se está moviendo, tú? Ah, tengo un pincho cogido. ¿Eso les puedes empalar? Avanza. Ahí, pínchale. ¡Dios! Empala. ¿Qué ha pasado? ¿La has empalado? Pero ha sido como volando el cuerpo, ¿no? No, eso lo has visto tú, pero a mí no. ¡Hostia! ¡Quita! ¡Que le he empalado como un pollo, tú! Ahora sí le he cogido rollo. ¿Está muerto? Está muerto. Yo ya iba acojonado. ¡Qué cabrón! Yo matando y ha salido como un perro huyendo, subiendo la que estaba en su casa. Y es buitre, creo que yo. Vale, ya estoy jugando un poco. Hola, que me hace una gracia. La pistola está de clavo. Uy, eso mola, tío. Te va a buscar cositas por ahí. Le dices dónde, te encuentra cosas y luego va al almacén. Pulsa para equipar el robot saqueador. Vale. Equipo el robot saqueador. Vale, lo dejamos por aquí. Que busque cosas. Y ya pues, ya ir al almacén. Nada, es que te lo dan de vez en cuando. Podrías pues llevártelo. Yo lo solía dejar buscando cosas. Como yo ya soy bastante rata, pues si encuentra algo bien y si no... Lo tiras ahí y ya está. Y se busca en la vida y va buscando cosas. Las va cogiendo y luego te las deja en el almacén. ¡Cuidado! ¿Cómo corren los cabrones? ¡Hostia! Ahí. Está por ahí, en la izquierda, allá adelante está. Toma, hombre. Fua, lo estallado entero, Pobrecito, ¿no? Lo estallé. Espera, voy a rebuscar por aquí. Madre mía, tú sabes que aquí en cualquier momento te salen. Y sin avisar, Mira, si hay cositas por ahí escondidas. Una caja aquí. ¿Dónde? Pues estaba ahí arriba, había que coger la cinética y estallarla contra el suelo. No sé si tú ves la de arriba o ves lo que está estallado y puedes coger lo que es lo que ha roto. Mira, aquí hay otra. Ojo, yo no la veo, estoy medio ciego. Me extraña que no hayas escrito la gente más, ¿eh? Así que nada, pues a seguir otra vez y otra vez y otra vez. Ah, pues no has escrito más. O eso. O vete, no, vas a ver. Tira, ¿para qué le vamos a hablar? Hay que darle las pelotillas y explotan.
se te acercan y si dejas que se acerquen, te pegan un manotazo y estallas tú. Salen por delante, por detrás, por los tubos de ventilación. Habrá que tener cuidado porque cuando sale uno, salen más. Míralo, ¿ves? Un cubo de espalda. Un cubo adelante. Recuerda que los enemigos sueltan cosas, ¿eh? Por si quieres recoger la calle al fondo. Ah, aquí. Vamos, bueno. Está la cosa como para coger mala. Te llevas hasta los ceniceros. Estamos en crisis como para tonterías, ¿eh? Conseguido dominio curativo. ¿Eso qué? Por llevar 500 botiquines. Pues puede ser. ¡Ay, la virgen! ¡Hostia! Los bichos esos, que asco me dan. Los regeneran. Hay que matar los parásitos esos de mierda. ¿Ves? Esos parasitines. ¿Dónde ibas? Me han pegado, ¿eh? Toma, hombre. Perdona, ¿no me quedan balas? ¿Cuántas tengo yo? Bueno. ¿Tienes balas? Tengo. Vale. Banco. Motor hidráulico, armazón pesado estándar, velocidad más uno. Suena bien. Vamos a esta. Arma inferior. Voy. Velocidad más uno. Sí. Armazones. Voy. Se puede crear el pesado estándar, lo creo que. Herramienta inferior sin seleccionar. Motor hidráulico. Herramienta de ataque cuerpo a cuerpo que amplifica la fuerza física de su usuario. O sea, pues igual está bien, ¿no? Se lo voy a poner. Y ahora probamos. ¿Tú has hecho el armazón pesado estándar? ¿Lo has creado? No, porque ya, por ejemplo, el armazón pesado estándar es lo que lleva el cañón lineal. Ese. A no ser que le quieras poner un armazón pesado al arma, a la otra arma, pero cambiarías el arma en parte. No sé, de momento no tenemos demasiadas piezas. Es como lo veo, ¿eh? Pero igual. Igual para más adelante. ¿Tú qué es lo que has hecho? Yo lo que he hecho ha sido el motor hidráulico metérselo al cañón lineal este que tengo. A ver cómo es. Y ahora tengo, pues, el hidráulico abajo. ¿En la de las 6 balas? Sí. Vale. Bueno, pues yo no he hecho nada, da igual. Mira, tengo esas dos cositas. Ahora lo probamos, en cuanto salga algún amigo de estos. Le damos una calurosa bienvenida. Estos pequeñitos tienen que ser con estas. Son como piojos, se te suben. Son ladillas. A ver, voy a utilizarlo con este. El hidráulico. ¡Toma, hostión, chaval! Hay que matar las ladillas esas. Porque se suben a los cuerpos. ¡Se me acaba el tiempo! ¡Hostia, que me han matado! No, Malori, no mueras, tío. No mueras, Malori, no mueras. ¡Corre, no corre! Mueras. Dale a la. Ya está. Ya te ayudo. Ya está, solucionado. ¡Hostia, qué hijo puta! Guau, me he quedado pillado aquí. Sí, pues calla, que me ha dado este, no me había curado. Uno nuevo, pues vas a morir. Guau. Vas a morir, lo sabía. Me ha matado, encima que me lió con los controles todavía. He cascado, nada, es que ahí anduve yo poco fino, ¿eh? Quería hacer el tonto con eso.
y lo que tenía que haber hecho era dispararlo y ponerlo a 20 uñas y se acabó. Y matar estas ladillitas que se suben a los cuerpos. Empalear al gordo. ¡Quita, coño! Me ha matado. ¡No jodas! Pues como me maten a mí, pero que me ha agarrado y me ha comido de a una. Vale. Sí, está cargando la pantalla, va a 180, 160, 140 FPS, ahora 30. A ver, a ver, a ver. Que esto se ha puesto duro. Mira, es que salió uno de aquí atrás, macho. Qué cabrón. Acabo de morir, me rodean, tío. ¿Has muerto? Es que me rodean, no sé. Voy. Me ha matado a alguien por la espalda, no, no sé qué. Pues mira que por la espalda tenías dos, te he estado protegiendo, Me acabo de morir, pero claro, como me queda un toque, no tengo balas. No tengo balas. Es lo que me pasó a mí antes, no me curé. Ah, ahora ya me he curado, vale, vale. Es que aquí, claro, o te curas. Sí, sí, no me curé, no me curé. Te levantan, pero no me curé y me mataron. Claro, que aquí cuando te levantas pero sin vida. Claro, te levantan es jodidillo. Madre mía. Sí, ha estado. Esto ha sido un poco complicado. Recarga más uno, daño más uno. Sí, sí. Las dos en uno. Esas son las buenas. Las dobles. ¡Hijos de puta! ¡Písalo! ¡Písalo! ¡Cuidado! Ahora yo regalando. Yo estaba igual, ¿eh? ¡Cabrones! Igual estoy escuchando un poco mal. Aquí, aquí, aquí. Ya está, ¿no? Colisión en el monorraíl. ¿A qué salen más bichos? Operaciones estructurales para retirar la obstrucción. Chicos, algo bloquea el sistema de monorraíl. Ah, bueno, pues sí, era donde tú estabas, ¿eh? Está cerca. Es aquí. Liberas las vías. Gracias, Bucket. Iré a mirar. Rompí aquí una caja. Joder, entre los anuncios y todo que me salta, tío. Oy, 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 oy. Pequeñito. Se oye algo un poco jodido por ahí. ¡Uy! ¡Oh, estos los odio! En el 1 son lo más cabrón que ha parido madre. ¿Qué me ha cogido? ¿Pero qué hay que hacer? Pues reventarlo. Lo que pasa es que hay un arma secundaria que sirve bastante bien. No dejes que ponga los tentáculos para alimentarse de la pared. Hay que joderle los tentáculos y darle ahí del centro. Ahí, que sufra. Ya está. Son duros, ¿eh? En el 1 son muy cabrones estos. Me queda solo una bala de... Aquí hay un ascensor que está bloqueado. Me queda bien las balas, No, no, lo de las balas es una cosa que va bastante justa, Habrá que fabricar luego. Si no fabricas balas no te va a llegar, estoy seguro. Pero bueno, de momento... Sí, voy jodido de balas. Voy jodido de balas. Tengo 10 más 6 y 2 más 4. ¡Oh, balas! Dame balas. Ah, mira. Hay que hacer esto. ¡Hostia! ¡Sal del puzzle, cabrón! ¡Sal del puzzle! He matado uno.
Baloni, sí, pero quiero salir del puzzle y no me deja. Baloni, que ya van dos, por Dios. Pues nada, tengo... No me deja salir del puzzle, tío. No me deja salir del puzzle. Me va a matar. He matado a dos. Y ahí... ¡Sal del puzzle, cabrón! ¡Sal del puzzle! Madre mía, me dejó vendido, vamos. Pero que no me dejaba salir. ¿No has visto que me han matado y todo a mí también mientras intentaba salir? Por lo menos cinco, creo, ¿eh? Sí, pero no entiendo cómo no podía anularlo. Salen por lo menos 5. No joda. Vale. Ya bueno, pero 5 ya es normal aquí. Vale, pues no toquemos el puzzle. Debería poder. Aquí hay cosas. Sobre todo porque va a hacer perder. Campo compacto de eyección dirigida. Ah, mira. Son cositas para equipar a las armas. O sea, que uno se tiene que poner a hacer el puzzle por cojones y el otro tiene que defender. No. Pues va así. Mira, ¿tú ves que salgan? A que no están saliendo. Espérate, hay un banco de trabajo aquí. ¿Usamos antes el banco de trabajo o qué? Vale, si quieres. Para algo los ponen. Un robot de vuelta. Sí, ¿qué ha encontrado? Recarga uno, daño uno. A ver, mi colega. Ha encontrado tungsteno, semiconductores, sellos de racionamiento. Ha encontrado unas cuantas cositas, ¿eh? Guay. Mola. Ah, tengo una más daño. Recarga uno, daño uno. ¿Y a qué le metemos el daño uno? Se lo he metido a la metralleta, a tomar por culo. Aunque al otro le venía bien, que es... Bueno, va. ¿La metralleta es la de arriba? Fabricar objetos, munición, botiquín pequeño, botiquín grande, bala. Velocidad. He hecho una poca de bala. Sí, yo debería pensar en lo mismo, ¿eh? O sea, que la chatarra es para hacer... Es con la chatarra, y la misma chatarra se mejora las armas, ¿eh? Sí, sí. Si hace bala, no. Me he guardado la mitad de la chatarra, me he hecho algunas balas. A ver cuántas balas hay ahora. Vale, ahí va siendo otra cosa. 110, vale. Vale, mejor. Intento hacer yo el puzzle y tú pegas. Venga, va, a ver si soy capaz. Vale, a mí cuando he estado aquí me han salido. Creo que era por allí por el fondo. Y allí por el fondo. Vale. Creo que me han salido por los fondos. Voy preparándome. Hasta que me han hecho un sandwich. Venga. Intenta tardar poco, que no es muy difícil el puzzle. Solo que yo me puse tenso porque quería salir del puzzle y no me dejaba. Ahora entiendo por qué. Hostia. ¿Qué haces, hijo puta? Deja a mi colega. Mira dónde va los ansias aquí. Fermín. Suelta, vale. Suelta, cabrón. Hice el primer puzzle, vale, que a matar. No lo estaba entendiendo. No, que te matan. Que te matan por mi culpa, claro, porque no te he sabido proteger. Es que se juntaban muchos, tío. Vale. Hostia, pero no joder, no también que hacer todo esto. Va, no es mucho, no es mucho, no es mucho. Ah, pues luego mejor las armas. Y luego... Vale, ya veo el problema. Alguien ha dejado. Porque es que es demasiado, no quito suficiente. Me voy a poner el armatocha, venga, anda. Llegaré al transbordador de la estación de popa como sea. Me voy a poner el arma gorda, aunque sea más lenta. Y a ver si con el arma gorda soluciona. La cosa es que yo también le pillé el truco a hacer puzzles rápido, que en el segundo me he quedado pillado. Voy, ¿eh? Vale. Vale, ya he hecho el primero. Que es muy lento. El primero ya lo he hecho. Carre, ven para acá, hijo puta. Vale,
¡Corre! ¡Suelta, mamón! Aguanta, Jesús, ¿eh? Si no, si es que no sé cómo es este puzzle, tío. Bueno, pero a estos me los follo. Vale, el segundo puzzle hecho. Joder, no me parece que... ¡Hostia, que no paren de salir! ¡Que es que salen más! O sea que es que no es cuestión de que salgan 5, es que ya iba por 8, ¿sabes? Y depende de la velocidad a la que hagas el puzzle. No paran de salir hasta que no terminas el puzzle. Ya había matado yo 6 o así. Y quedaban 2 más. Y seguían saliendo, ¿eh? 8, 9, tranquilamente. Venga, voy a intentar hacerlo yo si quieres. ¿Puedes despejarle? Llegaré al transbordador de la estación de popa como sea. Pues... no sé, entonces intenta tardar menos. Es que se ha dejado ir. Que no es fácil, coño. No, si no te digo que... El primer puzzle es fácil porque se ve muy claramente, pero es que luego tiene unas formas tan extrañas. Muy bien. Primero hecho. Luego tiene una forma que... Es que salen muchos, tío. Me estoy quedando sin balas. ¡Maldita sea! ¡Ayúdame! ¡Hijo puta! Claro, no puedes ayudarme. Claro, me ha matado de un golpe, ¿eh? Me debía haber dado otro antes. No sé. Está complicado. Está jodido. Vale. Ya veo el problema. Alguien ha dejado bastante carga en las vías. ¿Puedes despejarlas? Debería poder. Llegaré al transbordador de la estación de popa como sea. Es que el arma esta es muy lenta, tío. Buah, es que encima de los puzzles el primero es fácil, pero luego el segundo te lo sabes de memoria cómo coño hay que ponerlo. Voy. Pero vete a hacer así y ya está, tío. El primero ya lo tengo pillado. ¡Quita, coño! ¡Quita, mamón! ¿Pero cuántos salen, tío? No paran de salir. Es que aunque... Segundo pulé, y si no se ceban contigo. Te han matado a ti esta vez. Joder, tío. Es que no puedo proteger tanto. Tú sabes qué brutalidad. 3 a la vez pegando, ¿eh? Buah. Continuamente, ¿eh? Acabo con ellos y sigo teniendo 3. Cada vez sale más rápido. No sé, intentaré congelarlos. Yo creo que el truco está en congelarlos en vez de matarlos, porque si los matas no paran de salir. Ya veo el problema. Tener siempre 3 congelados. Vale, venga, voy a intentarlo así. ¿Puedes despejarles? Debería poder. Llegaré al transbordador de la estación de popa como sea. Voy a intentar controlarlos congelándolos. Los cerceno las piernas, los congelo. En vez de matarlos... ¿Ya? Venga, va. Recuerda que ahí enfrente, mira, aquí... Sí, tengo para recargarme. Sí, lo he hecho varias veces. Lo que pasa es que no me da tiempo. Llega a ser tan angustiante que aunque vayas a recargar... Ven aquí. ¿No salen más si no mato a este? Pues me puede comer los huevos. Voy a empezar a pasearle. Pues si no me pongo nervioso y no mato al Keko, no salen más. Joder, ahí estaba la intriga esta, el truco.
Por Jesús, no, ven por mí. Ya voy viendo cómo vas haciendo el puzzle. Ya llevas tres, ¿no? Sí, tío, joder, esto no acaba. Buah, te lo he hecho rápido, mira. Por favor, que acabe. Me estoy empezando a perder. No, si ahora estoy tranquilo. Tengo uno dando paseo. Ahí está. Joder, tío, de verdad, ya van cinco. Hostia. Ese, ahí, ahí. Uy, que me pegó. Me ha pegado por distraerme mirando el puzzle. Ya. Ahora. Pues nada, al final era no ponerse nervioso y no matar a este. Ahora bien, y ahora no, ya bien. Sí. Ahora ya sí. ¿Han salido muertos? ¿Uno ha petado? Mira cómo corre, ¿eh? Es que he echado unos gargajos, tío. ¡Ahora, ahora que me ha cogido! ¡Detrás tuya! Ya está, ya está. O sea que salen los mismos. La misma cantidad sale. Deja que empalo a este. Buena, 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 buena. Pues ya te digo, eran 8. Joder, pues casi acabo con todos. Me había quedado. Cago en la puta. 8 o 9 eran. ¿No? Más o menos. Sí, tío. Yo he perdido la cuenta. Por Dios. Joder, con el puzzle. Para bueno, una, pues una tontería, pero ojito, que me he pillado. Me ha costado más el tercero que luego el octavo. Bueno, pero hecho está. Al final, fíjate, con no matar a ese no te salía en atropel. Campo compacto de recarga y daño. Robot de vuelta. Chatarrilla. Y un toro de difracción para equipar. Pues de puta madre, tío. Esto tiene auto guardado. Así que yo creo que podríamos dejarlo por aquí. No sé si has mirado la hora. Sí. Es un poco tarde, pero veía que te lo estás pasando bien. Comandante, ¿estás ahí? Voy a mejorar el primer arma aquí a full. Cámaras criogénicas, olvídalo. ¿Cámaras criogénicas? Son ataúdes, Dits. Y voy a ver si la gente pues ha escrito, porque es que, madre mía, esto, hacer directos en YouTube para que la gente escriba. Y pues mira, Yuko, Yuko, grande, Marquitos, ¿qué pasa, Yuko? ¿Qué tal? Vamos a matar a todos. Podemos poner el lanzador predeterminado o campo de hace menos daño, pero tiene más velocidad y más no sé qué historia. Entre la rapiñar y mata al Keko ese, como la cuarta. Sí, sí, ya te digo, majo. Es un no parar. Y luego además me tiene aquí contento el chat, porque no tengo que estar con el móvil al chat. Igual que yo, ¿eh? A mí tampoco me estaba regregando, tío. Porque no va bien, no va bien. La otra pantalla me la vuelve loca este juego con el Windows 10. Y es que no funciona. Maldito YouTube, arregla las cosas. Porque es que así no puedes hablar con la gente que está aquí pasando el rato contigo. Que estar de risas mola más. Espero que el próximo día no haya ningún problema. Claro, es que además en el móvil tienes que cerrar la pantalla esta, volver a abrir el directo, que no sé qué. Te carga, venga, otro anuncio. No sé, luego cuando descubran que he sido yo, porque han saltado 20 anuncios, no lo van a querer pagar, me van a decir que he hecho trampas o algo. Uf, qué calor tengo, tío. Vale, tenemos que llegar a un sitio que ponga guardando algo. No, no, esto guarda automáticamente, aquí no hay guardado. Sí, pero igual no se nos guarda lo que acabamos de hacer. Guardar y salir. Cuando te vas a ir, es guardar y salir. Vale. Entonces la partida la tenemos aquí, que hemos hecho bastante, ¿eh? No te creas. Bueno, pues nos despedimos, pero antes yo le voy a preguntar a Jesusete qué le ha parecido al final el juego, ya que no lo había jugado nunca, porque yo creo que... Pues la verdad es que me ha gustado bastante. O para sea, él. Yo imagino que el 1 y el 2 serán otro rollo, pero yo qué sé, hombre, este no es solo opción, yo qué sé, el ambiente está guay, ¿no? No sé, tío, efectivamente, pero es que el 1 y el 2 están muy guapos, y claro. No un ambiente que digas tú pasa miedo, porque la verdad que no,
pero que un poco angustiante, que vas con un poco a ver por dónde te va a salir, ¿no? Por el tema de la oscuridad y las luces. Pero está bien. Y que es fácil que te maten, como sí. No estés atento. Bueno, es que estamos jugando en difícil, que eso ayuda un poco. Hombre, claro, en normal yo creo que no hubiéramos tenido mucha complicación. De normal a difícil sube, sube. Sí, sí, que como te pille en un rincón un bicho de estos, ya estás muerto. Porque solo tiene que darte dos golpes. Sí, sí, es que sí. No hay más. Pues está guapo, está guapo. Ha estado bien. Yo me lo he pasado bastante bien. Dos horitas y media, bien. Sí, ha estado bien. Nada, tres o cuatro directos más y como le demos a este ritmo, nos lo cepillamos. Y no morimos mucho como ahora. Si no morimos mucho. Eso es. Pues vamos a salir. Salimos. Dejamos el juego. Se va a ver ahora la pantalla. Bien, veo. ¿Ves? Me ha puesto aquí justo todo. Todo. El chat y la pantalla. En esta, en vez de en la otra. Que ahora me la llevo para allá, ¿veis? Porque te hace una cosa muy rara. Voy a tener que jugar en ventana el Dead Space la próxima vez. Y bueno, ya falta poquito para los 2000, chicos. A ver si llegamos prontín. Voy a hacer un F5. Y a ver si alguien ha escrito un poquito más antes de que nos despidamos. Yuko, Yuko, no sé quién eres, pero creo que me conoces. Así que bueno, si me dices, perfecto. Si no, ya me contarás. Porque yo creo que alguien que me llame Marquitos me conoce. Eso desde luego. Voy a pausar mi propio streaming. Y lo dejamos por aquí, Jesúsete, tío. Qué un placer, que lo he pasado muy bien, tío. Como siempre. También. 15 likes, ha habido gente por aquí, ha habido movimiento, ha entrado gente nueva. No lo hemos podido atender en condiciones porque no sabíamos ni que estaba escribiendo. Pero bueno, ha estado bien. Pues nada, hasta la próxima. Eso es, mira, hay dos malonis a la vez, ¿eh? Si ya es malo uno... Ves dos, otro al fondo. Chicos, a seguir bien. Sed buenos y nos vemos en el próximo. Chao, chao. A ver, que tengo el stream de aquí en el medio. Hasta Vaya luego. Jaleo. Hasta luego.